Vamos a comenzar con lo que teníamos pendiente ayer. Recordáis que después de... Bueno, que los que estabais ayer aquí conmigo y los que estáis viendo la serie en YouTube, hola YouTube, el vídeo terminó de forma un poco abrupta porque, bueno, se cayó el directo, un poco de todo, ya sabéis un poco cómo fue. Y estábamos haciendo la emisión, la Baba 10, que... la Baba 10... Que creo que es la última misión de esa línea. Bueno, de esa línea realmente, ¿no? De un poco de la historia de la Baba y demás, que ya sabes que nos. Tío, el rendimiento va como el orto, ¿eh? Con el parche nuevo. Va fatal, tío. Desde que metieron el último parche, este juego va fatal. Menos mal que lo acabamos hoy. Mira qué tirones da, tío. Mira qué tirones da, pero ¿por qué da estos tirones, tío? ¿Por qué? ¿Pero por qué se cambió la resolución sola? ¡Ay, Dios mío! Y se cambió todo solo. ¿What? ¿Pero por qué se cambió absolutamente todo, tío? ¿Ahora? Mejor. 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 O sea, había cambiado a 4K solo. Había cambiado el tema de calidad. Hizo lo que le dio la gana. Maravilloso. Bueno, pues ahora en principio ya está. Estábamos jugando 2K. Vosotros estáis viendo 1080, 60 frames. Yo estoy jugando 2K, 60 frames. Y el DSLL de calidad. ¿De acuerdo? Vale. Estupendo. Pues el último parche es un desastre, os digo. Yo el juego, bueno, el juego lo estuvisteis viendo aquí, el juego iba absolutamente perfecto, no tuvimos ni un solo problema, hasta ayer que metieron el parche. Y metieron el parche y reventaron el juego directamente. El juego está bastante peor de lo que estaba, he de decirlo. ¿De qué va todo esto, Corvus? ¿De repente te pones simpático? Estoy de buen humor, celebrémoslo. ¿Qué tenemos que celebrar exactamente? Te lo contaré si bebes conmigo. Sí, hombre, bebo. Sí, voy a hacer lo mismo que hice ayer. Ayer bebí, hoy voy a beber también. Tomaré algo contigo. Excelente. Vale, ¿de qué va todo esto de la celebración? Tus cacerías han terminado. Te irás y nunca volverás. Brindemos por eso. Vamos a reventarle la cabeza a este. No, no voy a beber más. No beber más, no bebo más. Me parece que no es buena idea. ¡Qué insolencia! Vale, Corvus, está claro que algo te preocupa. ¿De qué va todo este rollo de la celebración en realidad? Ha sido un dolor de muelas desde que llegaste. Te estás interponiendo entre la Baba y yo. Está empezando a tener ideas. Eres una amenaza para todo lo que hemos conseguido. No sé qué problema tienes, Corvus, pero yo me largo. Y ahora, la sorpresa. ¡Viva! No solo te marcharás de aquí, sino de este mundo. Te enviaré a tu tumba. Por fin, una amenaza directa. Ya iba siendo hora, Corvus. Perro miserable. No, pero bueno, eso ocurre cuando el parche da cierto problema. Yo tengo metido parches en sin ningún tipo de problema, ¿eh? Lo que pasa es que este parche sí que ha hecho muy poquito. Quiero decir, yo personalmente me va peor. Desde que salió un nuevo parche, el juego va peor. Va peor. Yo no he tenido ningún... Te cortará la cabeza. Buah, te va a reventar. No te tengo miedo. Pero creo que la Baba sí te lo tiene. Tal vez le haga un favor si te sacrifico. Es la última vez que te burlas de mí. ¡Muere, gusano! Buah, te voy a reventar la puñetera cabeza. Desgraciado. Relájate, papá. Relájate, hombre, relájate. Vale, por lo menos tengo esto marcado. Voy un poco borracho, os digo, Voy a little borracho.
voy a Little el borracho. No, voy bastante pedo, es decir. Voy bastante, bastante pedo. Uy, Corvus, la que estás comiendo, papá. Uy, Corvus, uy, Corvus. Uy, Corvus, uy, Corvus. Ah, amigo, ya se me quitó la borrachera. Ya se me quitó la borrachera, amigo. Cama de hostias que te cayó, tío. El mes que viene debuto Poseo Mater. Dame tu fuerza, Pegaso. Alejandro, a tope, hermano. A tope. A tope. Te deseo lo mejor en tu próxima carrera deportiva. Sí, señor. Fuerte ahí. Da fuerte. Toda la suerte del mundo, hermano. Muchísimas gracias por esa donación. Un abrazo grande. Creo que ya está muerto, ¿no? ¿Está muerto ya? Sí, ¿no? ¿Está muerto? Espera. Vamos a darle un poco más ahí. ¿Ya? Sí, yo creo que ya está. Sí, sí, yo creo que sí, ya está. Yo creo que sí. Pensaba que sería Corvus quien cruzara esa puerta. Pues no, Corvus ya poco va a cruzar, me parece a mí, baba. Corvus ha intentado matarme. ¿Por qué? ¿Sabías que esto iba a pasar? Sí. No, yo no controlaba a Corvus. Era su prisionera. ¿Qué? ¿Recuerdas el robo que mencioné? Lo preparó para que me viera obligada a ofrecerle dinero para protegerme. Pronto empezó a exigir más y más pagos y a amenazarme si intentaba irme o hacer que lo arrestaran. No podía irme. Demasiados de mis clientes dependen de mí. Y él tenía que quedarse para asegurarse de que no lo denunciara. Ah, ahora entiendo lo que quería decir con lo de unidos hasta la muerte. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Las cacerías me hicieron darme cuenta de que podrías enfrentarte a Corvus y sobrevivir. Me tendiste una trampa. No se me ocurrió otra cosa. Joder, qué simpática. Sabía la bruja aquí, que ¿eh? Prevalecerías. Muy bien. Me has salvado. Ostras, menuda elementa aquí la bruja. Dice, ah, bueno, te hice la verdad para que te partieras la cara con él y a ver si lo matabas. Me has salvado. Pero señora. Acepta esto. Te podría ser. Pero señora. Es bastante impresionante. Sé que piensas que soy una charlatana, pero trabajaba de farmacéutica para el ejército. Mis remedios son reales. Solo los cubro con un poco de misticismo porque las viejas costumbres atraen a mis clientes. Las batas de laboratorio blancas no son un consuelo para la gente. Sí, porque lo que es la ciencia, medicina y tal, no les mola mucho a los supervivientes. Vuelve y mantendré la tienda abastecida. Vale. ¿Qué me has dado? A ver. ¿Qué me has dado, baba? Arco deportivo. ¡Ah, amigo! Flechas infectadas. Esto me gusta. Tenemos un nuevo diseño. ¡Amigo! Flechas corrompidas con el THV aceleran el proceso de infección. Convierte a los humanos en víricos. ¡Hostia, qué guapo, tío! Pero necesitas trofeos de infectado. ¡Amigo! Eso no me gusta demasiado. Porque como ya escasean bastante... Bueno, pero está guay, sí señor, está guay. Lo tenemos, vale, me vale. Me vale, bueno, pues voy a meter... agarre... Esta misma mente. Esa misma mente. ¡Ah! Vale, no me acordaba de esto. Ayer, cuando se cayó el directo, estuve... Bueno, estuve haciendo el vaina ahí un rato... Y conseguí, que no me acordaba, tío, me acabo de dar cuenta. Conseguí el... ¿Recordáis el inhibidor que había en la iglesia? Que no encontrábamos la contraseña. Ya sé dónde se consigue. Justamente en el piso de arriba encuentras una caja fuerte. Encuentras una caja fuerte. Porfirio, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Encuentras una caja fuerte que trae un código, que es el 444. Y ahí puedes abrir la caja fuerte. Que no me acordaba, tío. Pues vamos a meterlo a... Resistencia, mismamente. Vale, y nos quedan tres. Nos quedan tres. Nos quedaría nivel 21, nivel 21. Pero no sé dónde están esos tres. Yo quiero pensar, yo no he encontrado ninguno. Yo quiero pensar que esos tres te lo dan a lo largo de la historia. ¿Puede ser que te los den a lo largo de la historia? Lo que quede de historia. ¿No veis que a veces... Según avanzas a la historia, la historia te guía y consigues inhibidores. Pues nos quedaría uno, tío. Tres, que son los que quedan. 123 de 126.
Que no me acordaba, amigos, que no me acordaba. Bueno, pues nada, vamos a estar un par de horitas haciendo, pues nada, cositas que tengamos por aquí pendientes y tal. Y luego a medio directo, dentro de un par de horas o algo así, nos ponemos full historia principal. Que por lo que me comentabais aquí el otro día, bueno, ayer, creo que lo comentaron alguno de vosotros, que quedaban como un par de horas, como tres como mucho. Entonces nada, lo hacemos todo lo que podamos ahora y después full campaña hasta terminarlo. Si tardamos dos horas, tres horas, cinco horas, seis horas, seis horas, lo que nos quede. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Vale. Urgencia médica. Mensajeros. ¿Club del libro? ¿Club del libro? Venga, club del libro. Vamos al club del libro. Vale. ¿Dónde está esto? Aquí. Uf, me sale un poco aquí. Pues muy bien. Club del libro. A ver si por lo menos terminamos la del club del libro. Que visto lo visto, que estas fueron 10, calculo que las del club del libro son otras 10. O eso quiero pensar, vamos. Aún así, el rendimiento va mucho peor que con el anterior patch. Va fatal, macho. ¿Este que era el flipao? ¿Este que era el flipao de ayer? Vale, Vale, hablemos. Vale, sí. Era, le da igual. Vale, voy a decir, las cabras son dueñas de todos los terrenos. Solo puede significar, las cabras son dueñas, vale, de todos los terrenos. Vamos con otra pregunta. Vale. ¿Cuánto tiempo vive la cabra doméstica promedio? ¿Eh? ¿Cuánto vive una cabra? La cabra vive entre 10 a 13 años. Pero puede reproducirse desde una... De 10 a 13 años. 10 a 13 años. 10 a 13 años. Vale, 12 a 15 años. Creo que de 12 a 15 años. Sí. Por desgracia, las cabras no son inmortales. Gracias, Google. Gracias. Lo interesante es que la vida de una cabra salvaje es más corta, un máximo de 10 años. Pero no te acerques a las vallas eléctricas. La compañía humana alarga la vida de las cabras. Les encantan nuestros mimitos. Ahora, veamos cuánto sabes de nuestra ciudad. Vale. ¿Cuántas cabras hay en el escudo de Viledor? Oh... ¿Cuántas hay? No lo sé. ¿Cuántas decís vosotras que hay? Yo no lo sé. ¿Hay alguna cabra en el escudo de Viledor? No lo sé. Yo digo que cero. Yo digo que cero. Yo digo que ninguna. Nunca. No, cero. Ninguna. Cero. No sé. Cero. 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 Ninguna. Te equivocas de cabo a rabo, pero puedes usar un comodín o a un amigo. No tengo a nadie más a quien preguntar. Pregúntame a mí. Vale, entonces, ¿cuántas cabras hay en el escudo de Viledor? Pista. Es entre una y tres. Mi respuesta es dos. Sí, dos hermosas y orgullosas cabras, blanca y marrón. Llevan siglos custodiando, vale, grande, decano, nuestra ciudad. Puto amo. Puedes usar el comodín de la llamada. Una cabra tiene cuatro estómagos. ¿Sabes lo que ayudan a digerir? ¿Hierba y heno? Hierba y heno. Sí. Qué pena que la gente... Hubiera molado hierba y metal, pero no, no, no. Aunque para ser más precisos, la cabra tiene un estómago con cuatro cámaras, cada una de las cuales juega un papel diferente en el proceso de digestión. Bien, ahora entremos de verdad en materia. Este es un dato fascinante, aunque no lo son todo. Las pupilas rectangulares son una de las características más interesantes de las cabras. ¿Para qué sirven? Pff.
pupilas rectangulares. Oye, por favor, a ver, es que yo no soy un experto en cabra. ¿Qué? Dice, las cabras tienen las pupilas rectangulares para poder defenderse de sus enemigos. ¿Qué haces? ¿Las tiran? ¿O qué? ¿O qué? No entiendo. Sus pupilas son extrañas en comparación a los herbívoros, que son los que tienen pupilas de cintura rectangular, como línea de defensa, lo que les ofrece un campo de visión más amplio. Campo de visión más amplio. Visión de gran angular. Tienen un ángulo de visión más amplio. Sí, las pupilas cuadradas dan a las cabras un rango de visión Gracias, mucho más Google. Amplio que las personas y otros animales con pupilas redondas. Las cabras pueden ver un rango de 340 grados. ¡Qué locura, tío! Sorprendente. Madre mía, tú. Percibo impaciencia, mi joven amigo. De hecho, tenía unas cuantas docenas de preguntas más sobre el animal más poderoso de este planeta, pero supongo que ahora iré al grano. Durante muchos años, las cabras sirvieron en los barcos. Proporcionaban leche para que se pudieran elaborar otros productos con ella. ¿Por qué las cabras y no las vacas? ¿Por el tamaño? A las cabras les gustan los cancioneros de marineros. Los cabras no hacen ruido. Las cabras no se marean. Las cabras son más pequeñas. ¿Por el tamaño, supongo? No sé, tío. Por el tamaño, ¿no? No sé. Yo digo tamaño, venga, va. Las cabras ocupan menos espacio. Sí, también pesan mucho menos. Hasta 120 kilos. Las vacas pueden pesar hasta 1200 kilos. Vale, ahora te contaré un secreto y te diré por qué las cabras son la clave de la supervivencia humana. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, todos los datos fascinantes con los que te he abierto los ojos. ¿Sabías que las cabras son tan sorprendentes que pueden comer literalmente cualquier cosa? Hierba, hojas, raíces, pero también tela, goma e incluso plástico. Es fantástico. ¿Por qué me suena esto? Además, una sola cabra puede producir 2.000 kilos de deliciosa y nutritiva leche durante un periodo de lactancia de 10 meses. ¿Ves a dónde voy con bueno, esto? Bueno, serán litros, ¿no? ¿Kilos? Algún lugar que preferiría no ir. ¿Qué pasaría si construyéramos un arca tú y yo y la llenáramos con unas cuantas personas, 100 cabras y prácticamente cualquier cosa que pudiéramos encontrar? Podríamos navegar literalmente... Alimentando a las cabras con... Alimentando a las cabras con latas y con... y con ruedas de coche. Y, sí. La gente ha dicho eso de los visionarios a lo largo de la historia. Será un día trascendental para ambos. Toma esto como agradecimiento por apreciar realmente a las cabras. Adiós por ahora. Adiós, Cano. He aprendido un montón contigo, hermano. Muchas gracias. Test de cabras a gogo. Best misión ever. Best misión ever, sí, señor. He aprendido un montón contigo, Cano, hermano. Sí, señor. O sea que nada, metes eso, 100 cabras en un barco, lo llenas de ruedas viejas de coche y ya está, a vivir. A vivir, amigos, a vivir. Un visionario, Cano, sí señor. Va varios años por delante de nosotros, tío, sí señor. Puñetero jefe, un jefe, amigos. Alimentarla con infectardos, sí señor, muy bien, Flora. Sí señor. Alimentarlas con infectados, sí señor. Carne humana putrefacta. Un locuelo este Cano, ¿eh? No, perdón, no era aquí donde quería ir, perdonadme. Perdonadme que no era aquí donde quería venir. Un locuelo. Hop. Joder, el rendimiento, tío, bajó. Madre mía, qué mal va, tío. Creo que es aquí debajo, me parece. ¿Puedo entrar por algún sitio?
¿Qué tal, Juanjo? Tú sí que eras grande, hombre. Muchísimas gracias, hermano. Muy agradecido, muy agradecido. Aquí es. Vale, pues nada, hay que encontrar libros. Aquí hay uno. Tú sí que lo eres, Juanjo. Un abrazo, hermano. Suelta, 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 suelta. ¿Qué haces aquí? No es asunto tuyo. ¿Qué quieres? Libros. Solo busco un libro, no problemas. Tú ves libros. Nosotros papel higiénico. Búscate otra biblioteca. Vengo de una y no puedo permitir que hagáis trizas esos libros. ¿No puedes permitirlo? Venga ya. ¡A por él, chicos! Vamos a hacer trizas su cadáver. ¿Pero por qué esa violencia, tío? ¿Por qué esta violencia todo el día? ¡Te has equivocado! Si además sois nivel 3, tío. Os reviento. Os reviento. Mirándoos, os reviento. Solamente con la mirada. Os reviento, amigos, os reviento. Sois unos miserables nivel 3. Pero si no sois nadie, tío. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Sois un puñetero nivel 3. Sois miseria. Sois... ¿Quiénes sois vosotros, por favor? Que os reviento, os reviento, os reviento. Crimen y castigo. Vale, tengo 5 con este. Con este sería 6 y con este 7. Lo malo es ahora ir a ver a Albert a que nos dé la chapa allí de forma muy loca, pero bueno. Bueno, pues nada, salimos aquí. No se puede esperar más de cultos que quieren usar libros como palígeno. Yo me los habría cargado sí o sí. Bueno, supongo que la necesidad aprieta. Si no te importa mucho leer, supongo que la necesidad aprieta. No, no, no. ¿Puedo mejorar algo? Me gustaría subir hasta arriba llama y chispa, tío. Son mis favoritos. No muerdo, Trunk. Pregunta random. Richard, ¿no has jugado la secuela de South Park? Sí, sí, sí. Los jugué los dos. Jugué los dos. No sé, pero lo que pasa es que los jugué ya hace... No sé, un par de años por lo menos. Sí. Pero los jugué los dos y son la risa, tío, los juegos de South Park. Sí, sí, los jugué los dos. Sí, sí. Obras esenciales. Este fue su intento. Me temo que nuestro mundo ha perdido. La biblioteca no deja de crecer. Debemos procurar que siga medrando. Sigue atento. Vale. Cruz del libro 6. No creo que pueda hacer mucho más ahora mismo aquí. Porque. Pero es una miseria. Estas misiones son una miseria. Si ocurre con lo de Baba igual. Si ocurre igual con lo de Baba, sí que cuando acaba merece la pena, pero mientras tanto son una miseria de Baba. Quiero decir, no sacas nada. Son muy lamentables, os digo, estas misiones. Muy, muy lamentables. La Divina, Mensajeros... Urgencia médica. Esta es de noche, además. ¿Qué tal, Barbie? ¿Cómo estás? Esta, además, es de noche. Y es aquí. Y puedo venir aquí y puedo cambiar el tema. Que no salen muy rentables. Por ejemplo, la de Baba sí que mereció la pena. Porque en la última, cuando haces la cadena de misiones, sí que merece la pena. Porque, por ejemplo, Baba nos dio el. Para hacer lo de las flechas. Sí, en lo último tiene pinta de que da un poco como lo importante. Pero mientras tanto es bastante lamentable, os digo. No da cosita que merezca la pena. No da cosita que merezca la pena. Vale, pues nada, estamos a 90 metros. ¡Ah!
A ver qué nos encontramos por aquí. Ah, es ahí arriba. No sé si llegaré desde aquí. Sí. Ahí. Está fuera del hospital, creo. Bueno, hospital, laboratorio, como queráis llamar. Ah, está aquí. Está aquí abajo. Sí. Vale. Encuentra el marcapasos en la zona de cuarentena del SAI. Vale, 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 entiendo. En la zona de cuarentena del SAI hay un marcapasos que necesitamos encontrar. Vale. Bien. Uf, vale. Es una de estas misiones donde hay muchísimo humo, tío. Clastemic Horizon no saldrá para PC. Sí, claro, a ver, lógicamente, lógicamente. Ahora, hombre, puede que llegue, pero dentro de años. Puede que llegue, pero dentro de unos años. Ahora, lógicamente, es exclusivo PlayStation 5. Así. Pero no descartaría que apareciera, pues eso, dentro de 2 o 3 años, a lo mejor, en PC. Está aquí, creo. ¿Qué nivel son? Uf, va, venga, al lío. Esa es. ¿Está aquí? Madre mía, no sé. Se ve fatal, tío. Esta movida de... Amigos, estoy golpeando con un hacha una pared de mierda de madera. Por Dios, que se rompa. Me gustan bastante más las armas de una mano, tío. Me gustan bastante, bastante más. No sé por qué estoy usando las de dos. No tiene mucha lógica, la verdad. Bien, lo tengo. Vale, pues nada. Porque mi personaje, además, va vestido con la ropa de caza... De... Es que se nota un huevo, tío. Se nota muchísimo. Mi personaje, lógicamente, tiene que usar... armas de una mano. Resina, trapos y nos vamos de aquí, ¿eh? Porque, madre mía, tío. Se ve... No se ve ni para cantar, muchachos. No se ve ni para cantar, amiguis. Vale, estamos a 100 metros. Sí. Necesito... Yeah, y un chalet. Y aquí estoy. ¡No, hombre! No se cogió en ningún sitio. Dice, necesito ayuda y un chalet y aquí estoy. El Lamborghini no me hace falta, pero, hombre, un chalecito sí que nos decía yo que no. La verdad. Un chalecito sí que nos decía yo que no. ¿Qué pasa, Roderick? ¿Cómo estás, hermano? A lo mejor un Lamborghini no me hace falta, pero un chalet ahí, puta madre, sí que me molaba. Sí que me molaba.
aplauda. No, no, quieren censurar, no, van a censurar. Sí, sí, no, no, ya. Ya. Ya está anunciado. Sí, sí. Estuvimos hablando antes. Ahora debo organizar la cirugía. Estuvimos hablando antes del tema. Y que tu mujer acabe bien. Mi mujer. Oh, la enterré el año pasado. Causas naturales, nada relacionado con el corazón. El del corazón tocado soy yo. Iba peor cada mes. Mónica me hizo prometer que me cuidaría. Llevo toda la vida ayudando a otros. Ha llegado el momento de que cuide de mí mismo. Vale, pero ¿quién te implantará el marcapasos? Espero arreglarlo pronto. Lo primero era hacerme con un marcapasos. ¿Y ahora qué? Continuar la carrera contra el tiempo, supongo. No puedo ser el único cardiocirujano que quede en el mundo. Espero que encuentres a alguien. No sé qué decirte, hermano. No sé qué decirte. Gracias, Aiden. Cuídate. No puedo ser el último cardiocirujano del mundo. No sé qué decirte. Bueno, no sé, no sé. No sé, bro. Puede ser. Puede ser. Oye, con un poco de mala suerte, pues igual. Igual, amigo. Vale, a ver. La divina. Bueno, esta no tal. Mensajeros. Sí, esto ya son desafíos de parkour. Que paso. Bueno, parkour y un paso. Paso, paso, amigos, de esta movida. Actividades, suministro. Estos no puedo abrirlos porque no tengo la llave. Misiones, nos queda el logro. La divina, que esta es la del encontrar las cartas de la baraja, pero no sabemos dónde está. Desafío, desafío, desafío. Y nada, poco más. Nada, nada, poco más. Mensajeros. Vale, lo que voy a hacer. ¿Dónde es? ¿Llevarla ahí? Vale, pues algo aquí visualmente. Es que el tema de... Bueno, no puedo ser el último cardiocirujano. No sé, que hay algo, alguno con FP, puede que lo encuentres. Ahora cardiocirujano... Lo veo un poco más complicado, ¿eh? No lo sé yo. ¿Puedes conseguir la forma de reparar las armas? No se puede. Puedes repararlas de forma temporal, pero las armas las pierdes sí o sí. Es decir, no puedes guardear ninguna arma. Es decir, todas las armas se acaban rompiendo. Todas. Cuando les metes las mejoras, sí que mejoran unos 50 puntos, pero... no puedes mantener una arma de principio a fin si la usas. Hombre, lógicamente, si no la usas y la tienes metida en el almacén, ahí no le pasa nada. Pero creo que me entiendes. Pero las armas se gastan y se estropean y se pierden. Madre mía, pero... Zona cero, madre mía, tío. Zona cero, papá. Se supone que sale el parche de nueva generación de Cyberpunk. A ver qué tal. Yo ya no quiero saber más de Cyberpunk. Yo ya he borrado Cyberpunk de mi mente. Yo ya no quiero saber nada. Yo ya, ya está, ya está. Ya me quito la espina. Yo ya me olvido. Me olvido directamente. Me olvido ya para siempre de Cyberpunk. Vale, creo que es aquí. A ver, bueno, pues me paso 40 kilómetros. Dejadme ir. Tengo una familia. Tengo una familia, dice. Bueno, y yo un perro, hermano. Y aquí estoy. ¿Puedo entrar desde dónde? Es aquí. No tengo forma de... Ran, canta, 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 canta. ¡Buenos días! ¿Me cojo en algún sitio? Sí, vale. ¿Puedo subir desde aquí? Yo diría que no. Es... segunda planta, sí. Segunda planta, amigos. ¿Aquí? Hola. Madre mía. Soy del gremio de mensajeros. Traigo un mensaje.
No esperaba nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Hacienda! Dios mío. ¿Qué ocurre? ¡Hacienda! Mis clientas está preocupada por el bebé que va a tener. Sufre dolores, así que debería ir a echarle un vistazo. Es que soy comadrona. ¿No podría haber venido su esposo a buscarte? Ay, por Dios, no. Se está escondiendo de él. Verás, el crío no es suyo. Un accidente. ¿Qué haría si se enterase? Un accidente. No se lo digas a nadie, ni se te ocurra. Ya veo, su secreto está a salvo conmigo. Gracias. Y ahora, si me disculpas, debo coger mis cosas. Vale. Pues muy bien. Ya está. Mira, salió otra misión aquí. A ver. Como sea el de las cabras, me corto una arteria. La verdad. Por favor, que no sea el de las cabras. Por Dios, que no sea el de las cabras, por favor. Por favor, que no sea el de las cabras. Por Dios. Por Dios, que no sea el de las cabras. Eres tú, granuja. ¿A dónde vas, bribón? Ven aquí. La señora me acaba de llamar bribón. Eres un bribón. Huyendo de esa manera. La abuela ya no es tan ágil como solía ser. Jenny, no soy... ¿No tienes frío, cariño? Nunca has sabido vestirte de forma apropiada. Recuerdo cómo, en preescolar, te ponías los calzoncillos en la cabeza. Lo siento, pero creo que me está confundiendo con alguien. Ah, ya es hora de que vuelvas, Jenny. Me siento un poco perdida hoy. No sé ni qué hago aquí. Me acaba de llamar bribón. ¿Conseguiste? Bribón. Tienes esas... ya sabes, ayúdame, Jenny. Lo siento, me llamo Aiden. Aiden. Y de verdad que tengo que irme. Oh, las pastillas. Tenías que traerme las pastillas. Se me han acabado esta mañana. Y mi mente está como... nublada. Yo... me gustaría ayudar, pero... vale, veamos. Lo siento, abuela. Se me ha olvidado recoger tus pastillas. Recuérdame a qué farmacia tengo que ir. Vaya, se me ha olvidado todo. Ah, ya. Esta mañana ha venido un grupo de chavales muy majos a tomar café. No, a tomar té. Y me han hecho, quiero decir, les he prestado mi última botella. ¿Llevaban unas máscaras tan raras? ¿Te han robado unos renegados? Ah, sí. Es posible que se hicieran llamar así, pero eran unos chavales muy agradables. No te preocupes, abuela. Les pediré que te la devuelvan. ¿Por dónde se fueron? Por allí. Hacia... querido, no os portéis mal. Te... Claro, lo que pasa es que aquí la señora... dice, nos vinieron a tomar un té y me quitaron la botella. Señora, ¿usted qué está? ¿Mezclando pastillazas con...? Claro, luego pasa lo que pasa. Pastillazas con whiskazo. Claro, y luego... pues pasa lo que pasa, amigos. Pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. A 30 metros abajo. Puede que sea aquí. Es ahí abajo. Aquí es. Hola. ¿Cómo estáis? Nivel 3. Your face, bitch. Aquí están los... así que están aquí. Puede que la abuela esté confundida, pero su memoria está perfecta para algunas cosas. Mira, este está transformado, recientemente transformado, tío. Está recientemente transformado, tío. Qué curioso. Oye, no nos encontramos al de la mochila, tío. No nos encontramos al colega de... joder, qué rabia. Me hubiera molado que lo hubieses, tío. Al colega de la mochila. Tienes un mensaje nuevo. Mensaje recibido lunes 24 de marzo del 2027.
La señora no es que tenga demencia, ¿no? Es que se te mete los pastillazos con whiskazo y luego pasa lo que pasa. Aquí tienes, señora. Quiero decir, abuela, ya tengo las pastillas. Has tardado lo tuyo, Jerry. Has vuelto. Pero que raro, nos llama Jerry. ¿What? Después del trabajo, ¿no? Podrías haberme dicho antes de casarnos que ellos eran tu verdadero amor. What? Bueno, aquí tienes tu té. ¿Has visto qué esposa tienes? La mejor, pero después de un día duro de trabajo, una pinta con los amigos es un delito perdonable, ¿no? Tómate esto, cariño. Te sentirás mejor. Muchas gracias por traerla, Seiden. Espera, espera, espera. ¿Recuerda mi nombre? ¿Sabe quién soy? Yo... Vaya... Vale. Sabe más letras esta señora. Es posible que haya exagerado un pelín mis problemas de memoria. No sabe ni nada, señora. Una se puede acostumbrar a esta epidemia. Y hasta a los infectados. Pero nunca a la soledad. ¿De qué vale sobrevivir si no tengo a nadie con quien compartir mi vida? ¿Y tú? ¿Tu abuela todavía vive? ¿Pasas a verla para tomar el té? Nunca tuve abuela. ¿En serio? No sabes lo que te pierdes. Sé tantas historias. ¿Te gustaría escucharlas? No. Gracias, pero me tengo que ir ya. Hasta la próxima, abuela. Como quieras, cariño. Cuando se enfríe el té, me tomaré mis pastillas e iré a dar un paseo. Quizá me encuentre alguien más. Adiós, señora. Adiós, señora. No, no quiero que me cuente sus historias. No quiero. No quiero, no me apetece. No quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Vale, pues mira, por lo menos hicimos esta misión rapidita. O sea que... Es que poco más, 10 minutos y me mete ficha la señora, ¿eh? Lo veo. 5 minutos más y me mete ficha. Estaba clarísimo. Estaba más que claro. Es ahí arriba. Sigo sin entender por qué el juego no te permite correr libremente en estas zonas, tío. La vida es lo que pasa mientras esperas a salir de la zona esta, de verdad. Creo que era en la zona... sí. Recuerdo las chapas, tío. He acabado. Buen trabajo, figura. Tu primera entrega ha sido un éxito. ¿Está orgulloso el faraón? Muy gracioso. Si con el faraón te refieres a mí... El faraón da su aprobación. Bueno, vuelve cuando estés listo para... Vengo a por más. ¡Esa es la actitud! Y antes de que te dé tu próxima tarea, tengo otra lección de historia para ti. Le acaba de cambiar la voz. Me voy a remontar mucho más atrás. A Mesopotamia, hace unos 9.500 años, cuando se inventó la escritura. Le acaba de cambiar la voz. La escritura. Para nada más y nada menos que las entregas. La gente encargaba mercancías mediante fichas de arcilla. Entonces yo te... Bueno, estas misiones son un poco chorra. No voy a escuchar aquí al amigo. No. Porque escoge el paquete y llévalo aquí de A a B. Y ya está. Entonces paso, sinceramente. Paso. Hago las misiones, las hago encantado, pero no me des la chapa. De verdad. Porque además, es que encima, además de darte la chapa... No te da una mierda, porque no te da nada, básicamente. Por lo menos hasta la última no te da nada interesante. Pues hombre, si encima tengo que hacerlo yo, llevarlo hasta allí y encima aguantarte, pues... Es que tiene catarro. No, le cambió la voz a una voz más joven. Oh, madre mía. A una voz más joven, tío. Creo que es hacia allá. ¡Estamos vivos! Aquí, ahí me vale para contar cosas. Hola, ¿cómo estáis, chicos? ¿Todo bien? ¿Relajaos?
Con las gracias no es suficiente. Oye, vale ya, ¿eh? Oye, por favor, ya, no me des la chapa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ir de aquí a allí. Vale, me vale. Pues nada, pues ya está. Dejémoslo. Dejémoslo. Yo lo que me digas, pero encima no me des la paliza. Vale, aquí hay... Sí, creo que hay otra misión, ¿eh? Hacia aquí. Algunos días me pregunto cuál es el sentido. Enciéndete, coño. ¿Qué ocurre? Nada, por desgracia. Ha vuelto la electricidad en el antiguo cuarto de transformadores, pero a mí no me funciona. Creo que han saltado los plomos. Y esta era mi oportunidad de devolverla a la vida. ¿Cómo? Mi mujer, Megan, con electricidad volverá a la vida. ¿Traer a tu mujer de vuelta? ¿Frankenstein? Volverá a estar conmigo. Traerá la compra, cocinaremos juntos y hablaremos hasta bien entrada la noche. ¿Pero cómo? Si ella está... Ya sabes. Ah, nos reiremos mucho. Y veremos películas hasta el amanecer. Vale, me rindo. ¿Y los fusibles? Abajo hay muchos infectados. Vale. Mira, yo estoy convencido de que esto de, estoy convencido de que esto de lo de las voces, el rollo es que deben grabar como voz, creo yo, ¿eh? Yo creo que la cosa va así, ¿eh? Creo que deben grabar voces, en, ¿cómo decir? Las líneas en general, aprovechando, lógicamente, que hay diferentes, que un mismo actor hace diferentes personajes, pero ellos no saben realmente el tipo de personaje. Es decir, ellos graban como a baturrillo, ¿sabéis? Vamos a grabar las líneas de diálogo y luego... Claro, luego ellos no deben tener conocimiento de a quién están doblando o no. Entonces luego cuando esta línea va con este personaje, muchas no casan. Es decir, porque muchas veces ves voces súper jóvenes como que no está bien localizado, ¿sabéis? Como que no está bien localizado. Creo que graban un montón de voces sin saber realmente a qué tipo de personaje va. Creo que me entendéis, ¿no? Sí, Aza lo entiende. Sí, sí, yo creo que va por ahí, tío. Ellos deben, bueno, pues, 3 meses antes se ponen a grabar voces, dejan todo grabado, ¿sabéis? Y luego, pues, muchas de esas voces no corresponden, tío, con... No corresponden con el tipo de personaje que es. Yo creo que va por ahí los tiros, yo creo que va por ahí los tiros. Vale, aquí, pues nada. Hola, he arreglado los fusibles. ¡Hola! ¡Hola! Que me... Había una trampa ahí, tío. Había una trampa. ¡Está viva! ¡Mi Megan está viva! ¡Ven! ¡Ven a verlo! Muy bien. ¿What? Hostia, menuda trampa que me comí ahí, papá. ¡Viva! ¡Está viva! Vale, es que vamos esta aquí. Presupuesto ajustado lo dejo. Sí, yo creo que, bueno, están localizados... Pero, ¿sabéis? Como un poco en plan baturrillo. Entonces al final no saben muy bien... No deben saber bien realmente a dónde van... No sé si me entendéis. Bueno, creo que me entendéis. Me ha picado un puto bicho. Vale, siento. ¿Debajo? ¿Aquí? Tío, que tenías un zombie al lado, caballero. Hola, cariño. Ah, vale. Me alegro de volver a oír tu voz, Megan. No había patatas onduladas, así que las he comprado normales. No te importa, ¿no? Claro, normales me valen. ¿Por qué no vemos algo esta noche? Llego pronto. Mira, estas misiones sí que son Dying Light, tío. Estas misiones sí que son Dying Light. Mi Megan. Y misiones de este rollo... Vamos, tenía mucho el uno. Juntos. ¿Nos recomiendas algo? Creo que deberías dejar que elija Megan. Esto sí es puro Dying Light, estas misiones, tío. ¿Sabes? Como misiones así que te dejan wow. Y esta movida. Estamos tan agradecidos. ¿Sabes? Tengo algunas de sus joyas. No se ha arreglado mucho últimamente. Llévatelas. No las necesito. Y seguro que significan mucho para ti. Está preciosa con ellas puestas. Gracias. Me alegro de que volváis a estar juntos.
¿Ves, tío? Estas misiones son misiones chorras. Hostia, pero llegan a la patata, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hostia, porque te quedas muy loco, tío, con estas misiones. A mí me molan mucho este tipo de misiones. Así que, tío, pero ¿qué dices, tío? Y luego, pues ya ves, es un tío que pasa la vida escuchando el contestador, la voz de su mujer. Hostia, tío, estas misiones molan un huevo, tío. Son una chorrada de misiones, pero tienen un rollo muy chulo. Muy, muy guay, tío. Mola un montón. Sí, señor. Y en Dying Light había muchísimas en el palo, tío. Y aquí se echan más de menos, tío. Hay alguna, pero no hay tantas, tío. No hay tantas. Mensajeros dos, por favor. Vale, es aquel. La voz del abuelo me sigue matando. Sí, es que lo de la voz de... Es un poco de aquella manera, sí. ¡Ah! ¡Ah! Me muero. Por favor, por favor. Espera, te ayudo. Dame algo. Dame algo, bro. Richard, ¿no conectas con la conferencia de CD Projekt? Anuncia la chica del parche de Next Gen Cyberpunk. No, Luis, no voy a conectar con lo de Cyberpunk. No. Ya. Estoy desintoxicándome de Cyberpunk. Quiero decir, ya. Me alegro mucho por la gente de Play y Xbox que lo vayan a poder jugar en condiciones, pero vamos, yo ya... Ya... Me estoy quitando de Cyberpunk. No sé si es... ¿Aquí? Sí, podré venir aquí. Sí, creo que tengo que subir uno más. ¿Aquí? No me cojo. Vale, pues me cojo... ¿Me puedo coger entonces a otra forma aquí? Voy a subir un poco más. Y me tiro aquí delante. Esa es. Esa es, para cogerme. Vale, y tengo que ir aquí, creo, ¿no? Me estoy quitando del Cyberpunk. Tengo un paquete para usted. ¿Qué me habrá mandado mi hermano esta vez? Mira, un personaje bien localizado. ¿Visteis? Hostia, mola el diseño un huevo, tío. Muy gracioso, Angelo. ¿Qué es? Un reloj roto. He tenido cuidado. Lo has hecho bien, hijo. Es él quien lo mandó roto. Es una broma suya. No lo entiendo. Mi hermano Angelo es un cínico. Tengo 84 años. Él es el pequeño de la familia con tan solo un año menos. Así que manda un reloj roto. ¿Quién necesita un reloj en estos días y a nuestra edad? ¿Qué es el tiempo ya? ¿Sabes siquiera qué día es hoy exactamente? Joder, cómo mola el diseño hecho, ¿eh? Cómo mola, tío. Hostia, cómo mola, tío. No es más que el día que siguió ayer. Y así es como será hasta que muramos. ¿Y eso es gracioso? Bueno, Angelo no tiene futuro en ningún club de la comedia, si es que hubiese de esos. Pero a este pobre viejo le... Oye, os perdonad, pero que el otro día lo comenté y me quedé muy loco con la movida. Si os fijáis, el movimiento labial está en castellano. Es que lo dijimos el otro día y flipé porque me di cuenta el otro día. Y aquí se ve clarísimamente, tío, cómo el movimiento labial está en castellano, ¿eh? Parece divertido. Es muy loco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que los ves... Hostia, poca broma, ¿eh? Poca broma, tío. Lo del movimiento labial que está en perfecto castellano, tío. Yo me empecé a jugar a Skyrim de nuevo. Bien hecho, bien hecho. Bien, tiempo bien invertido. ¿Qué tal, Sara guapa? ¿Cómo estás? Tiempo bien invertido, sin duda. ¿Qué tal, Pepe? ¡Venga, hombre! Madre mía, papá. Sí, sí, sí. El movimiento labial, si os dais cuenta, está en castellano. Se le entiende en castellano. Como mueve la boca con... Parece que te has ganado otra muesca en tu ficha de arcilla, figura. Menudo anciano excéntrico era ese.
¿Flavio? Sí, su hermano y él son una pareja de cuidado. Pero no todo el mundo es así de entretenido. Es decir, si quieres seguir trabajando en esto. Por favor, dame mensaje los tres. Gracias. Gracias. Gracias por darme mensaje los tres. Vale, es aquí. Y dice, efectúa la entrega en las ubicaciones indicadas. Quiero decir que, hostia, que mola porque no es muy común. A ver si me entendéis. No es nada común el que se haga eso, vamos, básicamente. Estamos aquí a 70 metros. ¿Es dónde? Ahí. Perdón, amigo, perdóname. Vaya, perdona, hombre, perdona. Es un piso más, me parece, ¿no? No, ahí no me puedo coger. Pero si subo aquí, no sé. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal, joyita? Otro piso más. ¿No me dejas cogerme ahí? No, hombre, no, qué rancio. Ahora sí. Hola. Vengo del gremio de mensajeros. ¿Te mandan nuestros padres? ¿Quién es? Shh, cariño, ¿cómo nos has encontrado? A eso se dedica el gremio de mensajeros, pero nadie más lo sabe, ni tan siquiera quien envía la carta. Es de tus padres, y de mi padre también. ¿Qué dicen? Que volvamos a casa. Que nos perdonen. Que quieren resolver esto. Vamos, Mickey. No quiero seguir escondiéndome. Quiero volver a casa. Podría ser una trampa, cielo. Un truco para hacer que volvamos y separarnos para siempre. Por fin, Mickey. No puedo seguir viviendo así. Echo de menos a mi madre. Pero yo te quiero, cielo. No quiero que se interpongan entre nosotros. Pero, Mickey... Os dejo para que resolváis vuestras cosas. Buena suerte. Madre mía. Voy a dejar a la chica que haga lo que le salga... Lo que le da la gana, muchacho. Vamos a ver. Hola, soy Amazon Postapocalíptico. ¡Oh! Acabo de carta para usted, señor. Seguro que no fue fácil traerla. No tiene por qué ser fácil, solo cumplo con mi deber. Bueno, solo puedo estaros agradecido a ti y al gremio de mensajeros. Aquí tienes un pequeño extra. No es necesario. ¡Tontería! Toma esto y mi gratitud. ¿Qué me acaba de dar? 50 monedas, bueno, ni tan mal. Me acabo de dar cuenta que hoy... Bueno, es que me acabo de acordar de algo súper importante. Y es que tengo yogur para hoy, ¿eh? Que nadie se acuerda de eso, pero yo sí. Eso me hace muy feliz. Richard Express, aquí tienes su paquete. Aquí tienes el paquete, artista. Amazon, con Z. Na, na. Hacia ahí. Yo dije antes de... Muy bien, Flor. Menos mal, anda, que se acuerda alguien de mí. Menos mal que te tengo a ti. Bienvenido, figura. ¿De qué se trata, profesor? ¿Me vas a decir que al inventar el papel los chinos también son responsables de los cortes con los bordes del papel? Ya me lo imaginé. ¿Vas a seguir haciéndote el listillo o me vas a escuchar? Te lo mereces. ¿Sabes, Driscoll? Me gusta este trabajo. Me alegra oírlo. Las llenamos de suministros útiles para que no tengas que venir a reponer. Ten esta llave y busca nuestra marca. Te guste o no, ya eres uno de los nuestros. Me gusta, profesor. Vale, o sea que...
Abre primera tu abre tu primera taquilla del gremio. ¿Qué ver aquí? Ah, que no hay nada, estupendo. Ah, muy bien. ¿Esto que me acaban de vacilar o cómo es esto? Aquí no hay nada. Que me da una llave y está vacía y no hay nada. Ah, muy bien. Hola, amigo. Me da pena verte ir con las manos vacías, pero no hay nada. ¿Really? Taquilla del gremio. ¿Qué? O sea que me dan una llave para que pueda abrir movidas, pero no hay nada dentro. Parece súper útil. Sí, señor. La divina. Bueno, pues nada, amigos. De momento no hay nada más que hacer, tío. Instalaciones están todas hechas. Actividades, los suministros aéreos no podemos abrirlos porque no tenemos la llave. Y los desafíos no lo estamos haciendo porque me da toda la paja del mundo. O sea que nada. El logro. De momento no hay nada más. Si, por ejemplo, hacemos un par de misiones y salta alguna misión nueva, pues podemos hacerla, pero... Los misiles habían devastado la ciudad y yo me estaba convirtiendo en un monstruo. Menuda pesadilla. En esas, Frank decidió que se reuniría con el carnicero para calmar los ánimos. ¿Sabía dónde se estaba metiendo? Vale, pues nada. Vamos a entrar a mapa. Y en principio venimos hacia aquí. Vale, pues nada. Sí, hombre, la taquilla nos dijo que, bueno, que iban cada X tiempo iban metiendo recursos. Sí, hombre, a ver, entiendo que es, lo decían broma, lógicamente. Cada X tiempo, pues, aparecerán recursos en esas taquillas y, oye, estupendo. Vale, pues nada. Creo que podíamos subir por aquí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estáis? Bueno, o sea que cayeron misiles, destrozaron toda la zona y estos están ahí en plan YOLO, ¿lo veis? A ver, Frank. Si tienes heridos en el ojo de la comida para quien lo necesite. Contáctanos por radio o ondea una bandera en tu edificio. Los corredores han vuelto. Frank. Aiden, sigues de una pieza. Frank, si vas a la fortaleza, voy contigo. Chico, tranquilo. Siéntate y escúchame. Has salvado a muchísima gente. De no ser por ti, no habría podido avisar a nadie. Pero no creo que sea buena idea que vengas. No es por Waltz. Nos jugamos demasiado. ¿Qué quieres decir? Te lo cuento, pero tiene que quedar entre nosotros. ¿Vale? Cuenta. Va a haber más misiles, Aiden. Williams dice que la mayor parte del circuito central acabará hecha pedazos. ¿Lo pillas? ¿Es una amenaza o una mentira? No lo averiguaremos a menos que nos sentemos y hablemos. ¿Y si es una trampa? Aiden, al principio de la pandemia, Billedor era una de las 20 ciudades que el SAI aisló. ¿Sabes cuántas de ellas han sobrevivido hasta ahora? Ninguna, aparte de la nuestra. Todas volaron cuando el virus se descontroló. Billedor se salvó porque alguien detuvo los bombardeos. Y creo que fue Williams. No me fío ni del carnicero ni de Waltz, Frank. Quiero ir contigo. Si las cosas se tuercen, necesitarás ayuda. Vale. Sé que no puedo detenerte. Vendrás con nosotros, pero tranquilito y haz lo que te diga. ¿Queda claro? Aiden. Pues no sé si estaremos parados a ningún lado, ¿eh? Os digo, ¿eh? No veo yo a Aiden que esté para hacer gran cosa, ¿eh? ¿What? Es un pazi. Está transformando.
Ah, es Aitor. Que por cierto, a Aitor le salvamos la vida, ¿eh? ¿Recordáis? Mira qué llave de grifo más buena, tío. Un alicate cerrado, vaya grande, tío. Los renegados llegarán enseguida. Eso fue un recuerdo del túnel. ¿Seguro que estás bien? Creo que fue un recuerdo del túnel, tío. Bebé, ¿seguro que puedes seguir? Estoy bien. Estaré bien. ¿Saben? ¿Que se avecina otro ataque? No, no lo saben. ¿Se lo vas a decir? Si arreglamos las cosas con el coronel, no hará falta. ¿Y si no lo hacemos? Entonces esto será un erial para mañana. Sea como fuere, esta noche se merecen una fiesta. Vamos a por Juan. Él también está de celebración. Aquí suena raro porque aquí debe haber música licenciada y yo, como tengo el modo streamer, elimina las canciones licenciadas. Club del libro. Mira, Juan. ¿Dónde está Matt? ¿Ha llegado ya o se hace de rogar? Matt está arriba, esperando. Vamos. Aiden, chaval, me alegro de que estés vivo. Igualmente, Nicolás. No lo estaría de no ser por ti, según dicen. Joder, todos estaríamos muertos. Chao, amigo. Chao, Nicolás. ¿Qué tal, Chiqui? Bienvenidos a los que estéis por aquí. Muchísimas gracias. Matt, ¿va todo bien? Joder, Frank. ¿Y si es una puta trampa? Tenemos que contraatacar a ese hijo de puta antes de que incinere la ciudad. Por eso estamos jodidos. Este imbécil va a empeorar una situación ya de por sí mala. ¡Ya basta! Williams dice que hay más misiles. Si lo sabe, puede que sepa cómo detenerlos. Y ya que tuvo el detalle de acceder a hablar, vamos a lucir nuestras mejores galas e ir a su isla con modales inmejorables. ¡Mueve el culo, Matt! Solo si puedo patear el suyo. Vamos al matadero. Bueno, pues nada, estupendo. Joder, me acaban de dar portazo aquí, pero muy top, ¿eh? Me acaban de dar portazo aquí de una forma muy elegante. Así en plan, sudando de mí como si no existiera. Literalmente, además. Están ahí. Vale, pues venimos hacia aquí. Venga, Nicolás, disfruta, hombre, de esas milanesas. Disfrutas. ¿Hasta qué hora estarás? Hombre, en principio hasta la hora de siempre. Hey, Aiden. ¿No vienes? Pues sí que hay un montón aquí. Me juego un brazo a que Matt jode las cosas. Blanco y en botella. ¿Tienes un plan B? Improvisaré. ¿Y qué pasa si él improvisa? No te preocupes tanto. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¡Frank! ¡Dios mío! ¡The fuck! ¡Meca, vaya traidores, chaval! ¡Vaya traidores! ¡Traidores! Buah, la que te va a caer, Master. La que te va a caer, Master. Luis.
por ellos. Me quedaré con él. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esos cabrones le han disparado. ¿Estás ahí? Aiden. Quieto. Aiden. Alcanza ese camión o perderás al carnicero. Es que, ¿qué puedo hacer yo, tío? Manténlo con vida. Cógelo. Hay un rastreador en el camión. No dejes que se escape. Pase lo que pase. Prométeme que no dejarás que le pase nada al agua. Prométemelo. Te lo prometo, Frank. ¡No pierdas la señal! Han dejado Aiden. Rápido. Antes de que pierdas la señal de la furgoneta. Joder. Vale, por ahí. Estupendo. Hemos sobornado al conductor. Te está esperando. Hemos sobornado al conductor. Me flipa. ¿Quién es? Alguien fácil de chantajear y controlar. Ya verás. Estoy en camino. Matt, tengo una señal. Bien, síguela, Aiden. Y no te bajes de los tejados. No la pierdas. La señal desaparece de nuevo. No dejes los tejados. Esa furgoneta es la única oportunidad de entrar en la fortaleza. Saludos, Sebastián. Ve a la fortaleza y baja las mamparas. Cuando baje el nivel del agua, podremos colar un equipo. Encuentra el transporte que lleva a la fortaleza. Está ahí. Es aquí. Lo siento, Frank, hermano. Lo siento, Frank. Si continúas avanzando en la historia principal a partir de este punto, dará comienzo al epílogo. Asegúrate de completar todos los asuntos pendientes que te queden en la ciudad antes de continuar. Claro, es decir, aquí ahora mismo ya es final. Finiquitamos. No sé qué deciros, tío.
intentamos a ver si finiquitamos un poco, porque el epílogo ya no creo que quede mucho ya. Vale, pues nada, si queréis intentamos terminar alguna cosita por ahí que nos quede y ya finiquitamos. Esta es la misión final ya. Es decir, aquí ya no hay marcha atrás. Pero sí que te avisa, ¿eh? Sí que te avisa. Te avisa, oye, pues lo que acabamos de ver, ¿no? Punto de no retorno, te dice, oye, a partir de aquí, se acabó. Sí, nada, ¿qué puede quedar? ¿Un par de horitas o algo así? No creo que quede mucho más. Un epílogo, no creo que quede mucho más. Es que ayer no sé quién lo comentó, que decía que quedaban como mucho 2 o 3 horas. Un par de ellas y finiquitarlo, pues ya está. Estupendo. Yo ya dijo que hoy vamos a terminarlo sí o sí, nos lleve lo que nos lleve. Nos lleve lo que nos lleve, vamos a finiquitarlo hoy. Bueno, pero lo de Frank, no sé, es que no sé cómo hubiera sido, no sé cómo hubiera tirado. No sé si, a ver, lógicamente no. Básicamente. No sé qué hubiera pasado, la verdad. Vale, pues ¿dónde nos lleva ahora? Nos lleva aquí. Club del libro, sí, pues nada, salimos ahí. Qué rápido más se me han pasado las 500 horas. 500 no, pero 70 o algo así las llevamos, ¿eh? 70 o así las llevamos. Pero yo no sé de dónde salió aquella movida de 500 horas, tío. No sé, no tengo ni idea, tío, no sé. Súper entretenido. A mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Os digo, ¿eh? Yo me lo he pasado teta con Daylight 2, tío. Yo me lo he pasado, pero teta con él. Vale, o sea que aquí hay libros. Sí, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Hombre, Samu! ¿Qué tal, tío? Un abrazón. Aquí hay otro. Estos son suministros. Pero vamos, que lo de Frank no sé realmente cómo hubiera, quiero decir, hubiéramos sacado algo en claro. Pues no lo sé, yo no lo sé, la verdad. No tengo ni idea si hubiéramos sacado algo en claro al intentar salvarlo, no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. 500 horas era si te ibas de fin de semana, dejabas la partida encendida. Va, yo te lo digo, prefiero 70 que 500, la verdad, ¿eh? Sinceramente, soy completamente sincero, prefiero 70 que 500. Pero no sé dónde salió aquello de las 500 horas, tío, la verdad. No sé dónde salió. No tengo ni idea de dónde salió. Vale, este sería el cuarto. Bueno, esa maza es morralla absoluta, papá. Es absoluta morralla esa. Esto no quiero para nada. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Eso es. Aquí creo que hay otro. Este sería el quinto. Y el sexto está aquí. Vale, pues nada, lo tenemos. Vale, pues vamos a mapa. Y salimos. Aquí. La verdad que duro todo lo que tenía que cuidar. Sí, a mí me parece perfecto. Para un juego de este tipo, 70 horas, me parece estupendo, vamos. Y eso, hombre, que nosotros hemos hecho mucho, ¿eh? Porque nosotros hemos hecho un montón de misiones secundarias, nos hemos centrado un montón en lo buscar lo de los inhibidores, porque nosotros le hemos dedicado tiempo, pero eso. ¿Con misiones secundarias qué sería? ¿100? No, menos. Menos de 100 horas. Bueno, yo no cuento las de los... Bueno, si os ponéis... Si metemos lo de los retos y tal, pues a lo mejor puede que se vayan a las 80 o algo así, pero... Yo he hecho toneladas de secundarias. Y yo creo que puede estar entre los 70, 80 o algo así.
500 horas para ver a eso. Estuve mirando yo hoy una review y la campaña principal 40 horas. Solo la principal, ¿eh? Si hace secundaria y se va 80-100 tranquilamente. Me mola. Pero la campaña, en el 1 ya era larga, ¿eh? De narices, la campaña principal de Horizon. Ya era larga. Y aquí en el Horizon Forbidden West, 40 horas. Gracias, Milton. Muchísimas gracias. Pues, vale. La 8. Joder, pues me gustaría por lo menos terminar esta, tío. Me gustaría terminar esta, por lo menos, tío. Después de dejarla en el 8. ¿No os parece? No sé, porque me da rabia, tío, dejar que no pueda conseguir la 10. La duración es preferida. Sí, para un juego de este tipo, 60-70 horas me parece estupendo, tío. Más de eso ya... Igual ya se va un poco de madre, tío. ¿Dónde está la salida aquí? El club de Dios te va a pedir unas interview, madre mía. Unas interview, bro. Cuando se la robaba yo a mi padre, tío. Se la robaba yo a mis padres las interview, tío. Madre mía. Una revista que marcó una generación, amigo, las interview. ¿Lo recomiendas? Yo personalmente lo recomiendo un montón. Sin duda. Sin duda. Me parece un juego súper divertido de Dying Light 2. A ver, libro. Aquí hay uno. Vale. Uno. Chicos, no tengo tiempo para vosotros, de verdad. No tengo tiempo para vosotros. Bien. Lo que necesites, compi. Cinta otra y nos falta una más. Atrás. ¿Cuál te gustó más? ¿Este o el 1? En cuestión de historia está bastante mejor llevado el 1. Está bastante mejor llevado el 1. Creo que es aquí. Pero en general es un juego cojonudo. Me parece un juego estupendo en la 2, la verdad. Yo personalmente me lo he pasado teta con él. Teta. Bueno, anda, no te cojas, ¿para qué? Este es el 2. Y el 3. Y este es el 3. No tengo tiempo para vosotros ahora, man. Cha. Debo jugar primero el Dying Light 1 para jugar este. No es necesario, ¿eh? Hombre, sí que te pierdes alguna cosita, lógicamente, porque se hace referencia a situaciones y a personajes. Pero tampoco es necesario, ¿eh? No lo necesitas, ¿eh? No lo necesitas.
Resumiendo, no es un juego perfecto ni muchísimo menos, ¿eh? Pero es un juego muy entretenido y muy divertido, tío. Es un juego muy divertido y muy entretenido, tío. A mí me ha gustado un montón, mucho, la verdad. Sí que necesita un pulidito, porque, bueno, le falta un parchecillo. Tampoco nada loco, pero sí que le falta un parchecillo. Tiene algunos problemas así de localización, con tema de voces y alguna cosita así. Tiene momentos muy de conversación de merluzo, que no entiendes muy bien por temas... Yo creo que es por temas de traducción y localización. Pero es un juego que, vamos, es justamente lo que le pedía a Dying Light 2. Quiero decir. Y eso que ya no esperaba un pimiento de él, porque yo ya, vamos, yo ya tenía más olvidado Dying Light 2 que... Pero en general es un juego muy guay. Siempre tengo la duda, ¿cuál es tu saga favorita o videojuego favorito? No puedo decirte uno. Soy absolutamente incapaz de decirte uno. Absolutamente incapaz. Fuera de aquí. Bueno, pues a ver si nos dejan acabar estas misiones y nada, nos ponemos ya con el final. Nada, Albert, lo siento, hermano, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Venga, dame la 9. Buah, no me das la 9, en serio, qué rancia. ¿No me das la 9? Hostia, qué rancio, tío, no me da la 9, macho. Qué rancio, no me da la 9, pero dame la 9, tío. 9 y 10 y las dejo finiquitadas. Por Dios. Es que es como que te las va soltando poco a poco. Bueno, pues nada, si vemos que no tal, nos vamos ya al final y ya está. Ya está. Vale, sí. Muy bien. Vale, estupendo. Efectúa la entrega. Vale. Es que tampoco es mucho más allá, a ver si me entendéis. Es lo que hay, pero bueno. Te dan ahí una chapa muy loca. Muy loca. Silencio. Efectúa la entrega en la ubicación indicada. Señor de la vida y la muerte, acepta. Lleno de entierros por todos los lados, tío. Frank es un tipo atractivo. Es una pena que le dé tanto a la botella. What the fuck. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Recursos? Vale, bueno, esto me gusta. ¿Visteis qué bien? Esto a mí me gusta. ¿Puedo subir aquí? Creo que es en otra... Aquí. Madre mía, qué golpes, tío. ¡Qué potencia! Tengo una carta confidencial para usted. Gracias. Yo... Ay, no. Por Dios, no. ¿Qué ocurre, señora? Podría decir que no es asunto tuyo, pero no tengo a nadie más a quien contárselo. Hablar contigo es como confesarse a un sacerdote. Supongo. Me chantajean. ¿Con qué? No puedo decirlo. No en alto. Es una calumnia asquerosa en cualquier caso. Necesito que me ayudes. ¿Cómo? Te daré algo de dinero. Quiero que encuentres a ese cabrón. ¿Quiere que me encargue de hacerle llegar la suma que le pide? En absoluto, no dejará de pedir más y más. El dinero es para ti, para que lo mates.
Soy mensajero, no asesino. Debes hacerlo. Solo tú puedes acercarte a él. Precisamente porque eres mensajero. Jamás se lo esperaría. Hola, señora. Parece que lo he calculado bien. ¿Qué dice usted, señora? Por supuesto. Si tu vida estuviera en peligro, ¿no pensarías en todo? ¿No harías lo que fuese para salvarte? Supongo que entiendo su punto de vista. Si no aceptas, no sé qué haré. Por favor. Ni hablar. Cabrón desalmado. Has firmado mi sentencia de muerte. A la señora, Dios. Pero bueno, yo mato solo por cuando me apetece a mí, no cuando me lo. No, no cuando me lo ordenan. Pero vamos a ver, señora. Señora, por favor, ¿qué me está diciendo? ¿Qué demonios me está diciendo? Test de personas de interés. Esta es. No, esta es una misión que no me interesa nada. Vale, esta sí me interesa. La jodida señora, tío. Vete y mátalo. Hostia, señora, vaya usted. Vete y mátalo, me dice. Me cago en todo lo cagable. Voy a sacar esto. Vale. ¿Qué tal, Rocío? Que vaya bien la jornada. Turun, turun. Turun, turun. Turun, turun. ¿Me das otra más? Esa es, muy bien, mensajeros 5. Bien, gracias, bien. Bueno, por lo menos me deja hacer estas, tío. Richard, ¿sabes si hay un nuevo juego de Walking Dead? No. ¿De Telltale te refieres? No, no hay ninguno. No. Están con The Wolf Among Us. Es lo que tienen pendiente, que tiene una pinta. Estuve viendo yo el tráiler, el primero era un flipazo, porque el primero de Wolf Among Us es una locura. Y el 2 tiene una pinta, tío. Perdón. Es arriba. El 2 tiene una pinta que es un locurote. Una carta para usted. ¡Ay, qué bien! Es justo lo que estaba esperando. Me alegro de haber sido de ayuda. Es de una chica que me manda cartas eróticas. No es mi chica. Se gana la vida así. ¿Entonces le paga para recibir cartas eróticas? Y fotos a veces. No sé si son de ella siquiera, pero ¿a quién le importa? ¿Puedes culpar a alguien por querer sentirse deseado por una tía buena? No consigo quitarme de encima a mi vecino, Benji. Sí, es un semental, pero no tiene ni punto de comparación contigo. Siento calor por todo el cuerpo solo con pensar en ti, Benji. Lo entiendo. Le dejo seguir a lo suyo. No me juzgues, chaval. Posiblemente tú tengas tías peleándose por ti cada 2x3, pero yo no tengo tanta suerte. No. Todos tranquilo, queremos tranquilo. Que nos quieran, aunque tengamos que pagar por ello. Adelante, hermano. Lo entiendo. Disfruta, hombre, disfruta. Cuídese. Disfruta, bro. Por Dios, ¿quién soy yo para criticar lo que te mola a ti, hermano? No, por Dios. Dale fuerte. Dale fuerte. ¿Planta menos? Sí. Pa, da como gana, ¿eh? Una carta, señor. Soy del gremio de mensajeros. Excelente. Te estaba esperando. Un momento, por favor.
Caray, sí. Muy interesante, Klaus. Pero ya veo a qué estás jugando. ¿Señor? Es el siguiente movimiento de... Está jugando una partida de ajedrez a distancia. Está intentando hacer un gambito de dama. Un Cambridge Springs, para ser exactos. Pero puedo contrarrestarlo. Me alegra verlo. Ten, toma esto. Y un pequeño extra para ti. Klaus estará rogando clemencia en breve. En la medida en que uno puede hacerlo cuando juega al ajedrez por correo, claro. Vale, hombre, tienen tiempo para pensar su próxima jugada. Eso sin lugar a dudas. Vale. Una carta para usted. Son como pequeños cortos, ¿eh? Está guay esta movida porque son como pequeños cortos, ¿eh? Pequeñas historias. ¿Sabes? Sí. Está guay el rollo, tío, estas misiones, tío. Porque las otras son como más chorras y tal, pero aquí son como pequeñas historias. Lo de verlo a través de la puerta y tal es original, tío. No es como poner una pegatina que diga propiedad de Janine. ¿Por qué la defiendes, mamá? ¿Por qué no te pones nunca de mi parte? Yo siempre estoy de tu parte, cariño. Guardaré esta carta. Y ya hablaremos de ella cuando te hayas calmado un poco. Es que está guay, tío, porque son como pequeñas historias que ves durante un minuto o dos a través del agujero de la puerta, tío. Me parece chulo, tío. No sé, a mí me mola, tío. Son como pequeños sketch, ¿sabes? Es guay, tío. Me parece original. Porque las otras, los de Baba y los de los libros, es un poco como chorra, en plan más chorra, ¿no? Vete aquí, mata a este o coge esto y ya está. Pero aquí como que interactúas con un montón de peña y son como pequeñas historias cortitas, ¿sabes? Es muy guay. Es como un catch of Monty Python. Sí, es un rollo ahí... Sí, no sé. Me gusta, me gusta. Me gusta. Vale, estará a las 7, puede ser. Pasa, Kike. Vale, 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 mensa. ¡Oh, es la 5! Madre mía, si estoy guapo. No va a haber más, ¿no? No, de momento no hay nada más. Vale, pues nada, nosotros hicimos lo que pudimos. Me da mucha rabia, ¿eh? Os digo, me da mucha rabia no terminarlas, tío. Me da mucha rabia. Mucha rabia. Pero es que cada vez que haces... cada vez que haces una o un par, como que se toma unos minutos ahí, ¿sabéis? Y me da rabia, tío. Me da rabia no hacerla, tío, la verdad. Pero bueno, no, no podemos hacer otra cosa. No vamos a estar esperando aquí, ¿sabéis? Lo que si me dais un minuto y me como el yogur y luego me hago un café y así ya nos centramos en la parte final, sería estupendo. Buah, qué bueno está esta mierda, tío. De verdad. Qué bueno está esta mierda, tío. Vale, pues nada. Me como el yogur. Me como un yogur y nada, y hacemos... Me preparo un café y nos centramos en el rollo. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás, guapa? Qué bueno está esta mierda, tío. Qué buena está esa movida, tío, joder. Comunicado de prensa. Primer DLC gratuito y concurso con PC personalizado de Dying Light 2. Mira, sacaron el nuevo... Un nuevo pack. Qué guay, tío.
Dadme un segundo, por favor. Vale. Muy bien. ¿Esto lo has ventilado? No, pero voy a... nada, me queda nada. Lo finiquito hoy. Lo finiquito hoy ya. Creo que era... aquí. Sí, puedo salir desde aquí. Y sería hacia aquí. En el día me he quitado los yogures. Yo los compro en el Carrefour. Estos son de Carrefour. Estos son de Carrefour. Carrefour. Ah, nada, reventaros, reventaros. ¿Viste que sacaron Legos de Horizon? ¿De Horizon? No, no lo he visto. Vaya piedrazo que me acaban de meter. Allá voy. Tengo algo para ti, gusano. Venga, esquiva. ¿Ya? Qué buena está esta movida, por Dios. Qué buena está esta movida, papá. Creo que aquí puedo coger alguna cosita. Por aquí pasan cosas raras. Richard antojando el yogur. Es. Uf, a mí me flipa el yogur. Me gusta muchísimo el yogur. Además, me gusta de todo tipo, tío. Me gusta. Uf, un montonazo. Me gusta muy mucho. Creo que no hay nada más. Sencillo. Y es aquí abajo, si no me equivoco. Sí. Justamente. Y es ahí arriba. Yo tomaré uno al postre en tu honor. Venga, Andrea, disfruta del yogurcito. Joder. Qué bueno está esta mierda, tío. Qué buena está esta movida, tío. Sí, señor. Está... crema. Crema. Vale, dame dos minutos. Me hago un café y vamos al final. Thank you.
Bueno, amigos, pues ya estaba. Ya estoy merendado, con el cafelito. He hecho un pis. Ya maravilla, estoy ya centradísimo. O sea, que si queréis. O sea, que si queréis. Ahí me escucháis bien, ¿no? Si queréis, vamos a finiquitar esto. Venga, va. Vamos allá. Vale, pues nada. Accediendo al epílogo. Si continúas avanzando en la historia principal a partir de este punto, dará comienzo el epílogo. Asegúrate de completar todos los asuntos pendientes que te queden en la ciudad antes de continuar. Tengo que llegar ahí de algún modo. Bueno, tú, vale, pues no, me acabo de meter. Bueno, bueno, bueno. Ah, qué bien. Mierda, tengo que salir de aquí. Cógete ahí, hombre. Bueno, medicinas. ¿Veis esa luz? ¿Qué tal, bro? Bien, vale, estupendo. Un día más en la oficina, amigos. Un día más en la oficina. ¿Qué tal, compi? ¿Cómo estás? Todo bien, te lo agradezco. Muchísimas gracias, todo bien. Bienvenido. Íñigo, muchísimas gracias por esa colaboración. Muchísimas gracias, ¿verdad? Espero que sea un dinero bien invertido. Muchas gracias, compi. Vale, vamos a curarnos un pelín. Y creo que tengo que seguir bajando. O sea, y abro aquí. Estaría guay que consiguieras el último paquete de inhibidores en la campaña, tío. Estaría muy guay.
La verdad, porque yo no lo encontré, no sé dónde. No sé. Yo quiero pensar que está dentro de la historia principal, pero no lo sé. Ah, yo, muchísimas gracias por compartir el directo, te lo agradezco. Muchas gracias, amigo. Gracias. ¡Ostras, Steve! ¿No os ha costado el que me obligó a cantar? ¿Recordáis, Steve? ¿Qué cojones pasó antes? Está todo tranquilo y de pronto una puta batalla campal. Jamás debí apuntarme a esto. Si no me mata Williams, lo hará mal. Estoy súper jodido, tío. Estoy traicionando a los renegados. ¿Y le he fumado? Tú cuélame, no te pasará nada. El carnicero me tiene cogido de un huevo y Matt del otro. Y cada uno tira para un lado. Aiden, hemos descubierto una nueva ubicación que supuestamente estará llena de libros bien conservados. Pásate cuando puedas. Cruz del libro 9. Ahora nos salta, tío. ¡Puto yonki! ¡Cógelo! Confirma que todo va bien. Aquí estoy, capullos. ¿Qué tal? ¿Os preguntabais por qué tardaba tanto? ¿Estás de camino? ¿Andas muy lejos? No mucho, algo. Es que... allí estaremos, no pasa nada. Invítate a no pinchar con la contraseña otra vez o te volvemos la cabeza. Sí, yo también os quiero. ¿Por qué no tenemos más que imbéciles trabajando para nosotros? ¿Cuál es la contraseña? Tres cuernos. No, espera. ¿Cuatro? No, tres. Tres, tres. Sí, eso. Cuernos. Más vale que te la sepas. Cuernos. Seguro. ¡Cuernos! Joder, ¿y si eran cuatro? ¡Ah, por joder! ¡Voy a morir por un puto cuerno! Es como lo de... Ha faltado poco, ¿eh? Es como lo de... Oye, Steve, no intentes avisar a nadie de que estoy aquí. Como lo del otro día, tío. Como lo de... ¿Qué era? ¿Lo de Wins? ¿Era? ¿O cómo era? Pero traduce horns como cuerno. Era como lo de Wash del otro día. Igual. Está traducido. Está traducido de forma literal. Y en vez de bocina, dice cuerno, tío. Ándate con ojo, no hagas que vuelva para hacerte daño. ¿Entendido? Estos son los problemas que tiene de localización, tío. Cuernos, tío. Hostia, vaya locura, tío. No sé si me dejará. Creo que no me deja. Es que es tremendo, tío. Es tremendo que haga eso, tío. ¿Solamente puedo entrar por aquí? Sí, creo que solamente puedo entrar. ¿Y por debajo? Es que al final, claro, el tema de el tema este es que al final pues estará traduciendo cosas a que me vea alguien debajo del agua. Tío, ¿cómo va a ver debajo del agua? Si estoy a 10 metros bajo el agua. Pero tío, ¿cómo me va a ver debajo del agua? El peregrino está en la calle. Repito, el peregrino está en la calle.
¿Pero cómo me va a ver debajo del agua, tío? Pero si estoy siete... Estoy en el puñetero fondo, tío. Vale, tío. Pues nada. Vale. Pues nada. Vale, me veis debajo del agua. No digo nada. Ya está. Pues... ¿Qué queréis que os diga? No, no hay más. No hay más. Me ven debajo del agua, chicos. No sé. No sé qué deciros, la verdad. No sé qué deciros. Me ven debajo del agua. Pues muy bien. Pues ala, matanza. Venga, ya está. Ala. Muerte para todo el mundo. Ya está. Ya está. Pues ala, muerte para todos. Mira, si no me hubieras visto, hubierais sobrevivido. Pero nada, muerte para todos. Ya está, ala, venga. Y no exactamente... No, mirad el agua, por Dios. Es igual como barrillo. Es como barrillo. Ala, venga. Todos muertos, ya está, venga. ¿Visteis? Hubiera sobrevivido. Pero no. Ya está. Pues ala. Te has metido a normal. qué maravilla. Qué gran recibimiento. ¿Dónde te has metido a normal? Maravilloso. Bueno, pues nada, me ven debajo del agua. Pues ya está. Nada, no, olvidémoslo. ¿No? Oye, no seré yo el que me queje. Ya está, nos ven debajo del agua. A ver, coronel, ¿dónde estás? Nada, yo ahora ya paso de. Os digo, prefiero. Nada. Ya full. Ya muerte y destrucción. Muerte y destrucción para todos. Se acabó. Ya está. Todos muertos. Vais a morir todos. Ya está. Vais a morir todos, del primero al último. No hay más. ¿Lo queréis así? Pues así va a ser. ¿Puede que sea abajo? Porque hay... Esto está cerrado. Creo que voy a tener que ir por la parte de abajo. Puede ser. Sí, no me queda otro. Vale, Dios. Con lo poco que me gusta a mí esta mierda, tío. ¿Por qué me hacéis sufrir de esta manera? Pregunto. Me pillan un poco de aire. Qué mal rollo me da esta mierda, tío. Os digo, no fuera coñas, no sabéis el puñetero mal rollo que me da esta movida, tío. Uf, me da, tío. Uf, mal rollo, chaval. No parece que haya nada. Ya está. Pues nada, nada. Yo no vengo a hacer amigos aquí. Yo no vengo a hacer amigos, os digo. Hostia, el sistema que hay aquí de ventilación más top. Ah, no puedo abrir. Ah, sí. Un placer, José. Un placer, hombre, compartirlo con vosotros. Encantado de la vida. ¿Dónde está? ¡Guardia! ¿Dónde está Walsh? Te tiene miedo. Juega, Ana. No tienes nada que temer. Aiden, ¿verdad? Has venido a matarme, ¿no? He venido a encontrar a Waltz. Verás. Waltz y yo no tenemos muy buena relación últimamente. ¿Y Frank?
Está muerto. ¿Muerto cómo? Tu gente le disparó. Espera, Sam. ¿Lo viste? ¿Viste a mis hombres dispararle? No. Matt lo vio. ¿Vio a mis hombres? Solo mandé a un tipo, Aiden. Solo a un conductor. Aiden, ¿qué ocurre? Podemos echar cuentas más tarde. Walsh y tú lanzasteis los ataques y emboscasteis a Frank. No tuve nada que ver con eso. Detuve los ataques 11 años atrás e intento detenerlos ahora. Walsh no está aquí. No le escuches, Aiden. Baja las mamparas. Sabes lo que quiere, ¿verdad? Si no me matas, sus matones y él lo harán. Si le permites entrar. Quieres encontrar a Walt, Aiden. Yo también. Tienes que confiar en mí. La madre que me parió. Él mató a Frank. Yo no me fío nada de Matt, tío. Yo a Matt es que ya le tengo la... Yo a Matt ya le tengo la cruz. Muy bien. Ayúdame a detener a Walt. Estás muerto, Aiden. Os mataré. Qué majo ya, qué. Buena elección, Aiden. Qué majo. Eso ya lo veremos. ¿Quién atacó el ojo de pez? No lo sé, Aiden. Solo envié a un conductor para traer a Frank y los otros. Se llama Steve. Lawan. Encuentra los cuerpos de los renegados. Williams dice que solo mandó un hombre. ¿Uno? Lo investigo y te cuento. ¿Dónde está Walsh? Sé muy poco. Estaba buscando un sitio llamado X-13. Hablaba de él como si fuera un último recurso. ¿Para qué? Ni idea. Pero por eso conectó la energía y en el proceso activó el protocolo de seguridad. ¿Protocolo de seguridad? El mismo que destruyó las demás ciudades infectadas. Misiles. El sistema de seguridad se ha reactivado y pronto volarán más misiles. Intentaba detener a Walsh, pero se llevó a la mitad de mis hombres. Por eso contacté con Frank. ¿Por qué trabajaste siquiera con ese pirado? Está loco y es brillante por igual. Quería que potenciara a mis soldados. Y lo hizo. Lo que no sabía es que los volvería contra mí y los usaría para sus propios fines. ¿Qué fines? No me lo dijo. Ahora, ¿cómo detenemos los misiles? La llave del SAI que inició el protocolo de seguridad es la única forma de detenerlo. Igual se la llevó. Entonces, no hay tiempo que perder. ¿Cómo puedo llegar a X-13? Es el complejo principal del SAI, de cuando aislaron la ciudad. Las operaciones más clasificadas se desarrollaban allí. Puedes llegar por el túnel del SAI en el circuito central. Igual se dirige hacia allí. Por eso envió tropas renegadas al centro. Al menos, eso parece, a juzgar por las notas que dejó en su cuarto. Ve, escúchalas tú mismo. Su cuarto está en el ala oeste. Entre tanto, prepararé un transporte para X-13. Date prisa. Aiden, una cosa más. Gracias a ti, Andrea, gracias a vosotros. Fuiste un sujeto de sus experimentos, ¿verdad? Te conviertes. Por eso debo encontrarlo. Ahora nunca, encuentra los aposentos de Walt. Vale, pues es que yo no sé si me podía fiar de este, pero lo que tenía claro es que no podía fiarme de Jack. Lo tenía, vamos, más claro que... Pero bueno, a ver cómo va el tema, a ver cómo va la situación, amigos. No me gusta dejar puertas abiertas, pero cerradas, perdón. ¿Qué tal, José? ¿Alguien aquí? Estaba trabajando en algo aquí. ¿Qué está? Diario, coleccionables.
Carl... Hola. Aiden, he preparado un transporte para ti. Sal fuera. Vale, no sé por qué no me deja escuchar la grabación, tío. No sé por qué no me deja escuchar la grabación, tío. Mira nada más. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, compi. Grabación de la habitación de Waltz 1. A ver si me deja escucharlo, tío. Informe 242036, día 130. Hace 6 meses que se agotó la financiación. 20 desde que se percibiese mejora alguna. Paciente inconsciente. Tras administrar el compuesto, el pulso aumenta levemente. Notable movimiento de las pupilas. La única forma de progresar es volver a X-13. Si se confirma la información y el comandante Lucas ha encontrado la llave del SAI, es posible que se pueda continuar la investigación. Debe ser un éxito como sea. Informe 20-2036, día 126. Un informante de Old Villador ha notificado que el comandante Lucas la ha encontrado. La llave. Ha encontrado la llave del SAI. Esto significa que es posible volver a acceder a X-13. He enviado un equipo de reconocimiento a la estación de metro de Old Villador bajo las órdenes de Dylan. Espero su informe. X-13, ¿pero qué es X-13, tío? World 2. Vale, entramos en coleccionables. Y si no me equivoco, World 2. Informe 13-2036, día 105. Se han agotado los fondos. Gracias, Juan. Intento muchísimas gracias por su donación, compi. Aún sin éxito. Los pacientes reaccionan con agresión incontrolable. Habilidades psicofísicas incrementadas. Dado que no me quedan sujetos de pruebas, estoy probando el compuesto en mí mismo. Por eso tiene los poderes que tiene. Porque estuvo probando en su cuerpecito serrano el compuesto. Cerca de Tower Plaza Drive. Debo detenerlo antes de que llegue a X-13. Vamos para allí. No quedamos muchos, pero los corredores nocturnos están contigo. Estupendo. A ver qué tienes para mí. ¿Tienes algo chido? Una mano, me lo llevo. Maza, hacha larga. Vale, me vale. Voy a marcar por daño. Esto es la que más daño hace. Vale, esta voy a ponerla ahí. Esta sería la segunda, o sea que voy a ponerla aquí. Esta sería la tercera, que es la que está puesta, exactamente. Y esta sería la cuarta, que... Bueno, de momento puedo dejarlo ahí. Entonces lo que voy a hacer aquí es... voy a aguantar un poco. Voy a aguantar un poco. Porque voy a bajarla un poco. Voy a bajarla un pelín. Voy a meter aquí esto también. Este aquí, ese aquí.
Y vale, voy a crear... voy a crear aquí unos cuantos. Vamos a tope, a ver si me entendéis. Tenemos un montón, pero bueno. Vamos a crear aquí 10, 20, 30, 40, 50, electrizantes, cortantes, otras 100. Electrizantes. Voy a hacer aquí... vale, de momento lo dejo ahí. Dame un segundo que me acaban de llamar. Vale, aquí estamos de nuevo, perdonadme, people. Disculpadme. Vale, pues ya está. Aiden, el conductor te llevará a la entrada del túnel. Desde allí llegarás a X-13. Ahora vete, apenas queda tiempo. Los próximos misiles caerán pronto sobre la ciudad. Vale. X-13, tío. Ahora o nunca. ¿Qué tal, Gabriel? Oye, pues aquí el compi ni tan mal, os digo, Aiden, aquí Driscoll. Nos han llegado un montón de mensajes y te necesitamos en el gremio para que nos eches una mano. Pero... vale. Eso ya me parece otra cosa. Vale. Esto ya me parece otra cosa. No es momento de saldar cuentas, Jack. Los renegados acaban de meterse en la nube. ¿Vas a ir con ellos? Voy a detener a Waltz. Para mí no eres más que un traidor. ¡Matadle! ¿Pero dónde vas, Jack? Ah, vale. Que tú te quedas, ¿no? Deja esta locura, Jack. Ordenaste el asesinato de Frank. ¡Es mentira!
Querías a Williams muerto para ocultar las pruebas. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de puta! ¡Matadlos! ¡Qué hijo de perra! Pero son corredores nocturnos. Son espías de Williams. ¡He dicho que nos matéis! El ejército colapsó por matar civiles. Los Pazis se crearon para evitarlo. Lady, te he dado una orden, joder. Nosotros seguimos las órdenes de un comandante. Tú ya no lo eres. Te ciega la venganza. Pillada. ¡Darás un juicio! ¡Y rogarás piedad! Antes de que se cargue toda la ciudad. Nosotros tenemos que ver si hay heridos. Ese misil ha impactado en Old Villador. Allí vive mucha gente. Buah, Old Villador, tío. Tened cuidado. Esa nube es básicamente un muro de productos químicos letales. Tarde para preocuparse por eso, Killian. X-13. Busca la entrada del túnel. Pero baja un hermano. Neura y te reviento, pavo. Aquí no hay nada. Walsh ha estado aquí. Te encontraré, cabrón. Ahora. Todo irá bien. ¿La curarás? Estoy haciendo lo que puedo, pero está débil, más que los demás niños. Pero tú puedes salvarla, Aiden. Tú puedes salvarla. Aiden, tío, es que te pasa siempre lo mismo, macho. Pierde el sentido en el momento más chido, ¿sabéis? Le pasa siempre, tío. Siempre le da el perrenque cuando, ¿sabes? Aiden, ¿dónde está? Vi a Walsh, Lagwan, casi. Uf, le queda nada, le queda 2 horas a este. Le queda nada aquí a Aiden, tío. ¿Qué ocurre? Aiden va a acabar más mal, me parece a mí. Esto no me gusta. No pasa nada. He encontrado su rastro. Voy a ir a por él. Aiden, para. Dime dónde. Qué mal le queda aquí a... Y este aquí modo... Modo Corea del Norte activado, papá. Modo Corea del Norte activado, tío. El Walsh está como, vamos, modo Corea. Ay, Dios mío, tío. Vale, creo que está por allí, sí. Hola. Bueno. Me quedo solo. Modo Bilbao.
Está modo Bilbao ahora este. Modo, soy de Bilbao, reviento, reviento todo. Modo Bilbao activado. No, que no te dé otra vez, tío. No, no, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, por Dios. Aguanta, por favor, Aiden. A Aiden le queda nada, 10 minutos. Como no corramos, con el grito de marmitaco. Sube, sube. Inútil. Ahí está. Ah, es la base, tío. Es cierto. Creo que los he encontrado. Sí, bueno, le entra el modo furia este. Le entra aquí el modo furia. Claro, es que el X-13 es cierto que lo decía, que lo había dicho Verónica, no me acordaba. Que decía que X-13 era una base. Es cierto, es cierto. X-13 era una base donde se realizaban los experimentos y tal. ¿Qué estás buscando aquí, loco de la vida? Locuelo, ¿qué estás buscando aquí? Loquito. Loco de la vida. Ay, Dios mío, Aiden. ¿Cómo estamos? ¿Qué estás haciendo, locuelo? Loquillo. El X-13. Al fin. Hostia, menudo hachazo que me va a meter este, colega. Sigues metiéndote en líos, ya veo. Lawan, ¿qué te ha pasado? Uf, me encontré con unos mordedores por el camino. Nada grave. Esto no tiene buena pinta. Y tú, corres peligro conmigo, Lawan. Lo sabes. No lo entiendes. Esos cabrones destruyeron todo y a todos cuanto amaba. Todos los que murieron en el ataque. Frank ha muerto. No, no te perderé a ti también. No me pasará nada. Todos dicen lo mismo. Oye. Mírame. Mírame, Lawan. Voy a volver. Volverás, porque voy a acompañarte. Lawan. Fran no hacía más que decir que tengo manera de corredora nocturna. A ver si es verdad. Las damas primero. Conseguiremos. ¿Entendido? Sí, lo vamos a encontrar, fijo. Acabemos de una vez. Qué cara de asco trae. Qué cara de asco trae el agua, tío. Trae una cara de asco todo el juego, tío. Todo el juego trae una cara de asco. Rosario Dawson, tío. El agua. Ay, no. Ay, papá. En caída. Lawan, ¿estás ahí? Lawan. Hombre, tiene cosas mejores y tiene cosas peores. Me he encargado de los guardias, pero no sé cómo abrir la puerta. En general es muy divertido. Pues no lo sé. Vale, esta me vale. No sé cómo abrirla, en serio. Intenta encontrar otro modo de entrar. Únete al Lawan. Haré lo que pueda. Halconero.
de halconero. Es todo peor de lo que tenemos fuera, no queremos nada. Mina. Ah, inventario lleno. Un tal cantidad de mierdas. ¿Qué pasa, Óscar? ¿Cómo estás? Está cerrado. Aquí está abierto. Uy, qué bien. Surprise. Atrás. Madre mía. No, no, toda esta mierda no la quiero para nada, ¿eh? No empecemos. No, no quiero nada. Daño, daño fuera. Alcheta con cordón, fuera, no lo quiero para nada. Esto es morralla, morralla. 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 Vale, mejor. A partir de ahí, sí. Vale, sin más. A estas alturas yo creo que ya... ¿Estás herida, Lawan? ¿Te encuentras bien? Claro. Ellos no tanto. Enséñamelo. Déjalo. Tenemos problemas más graves. Mira. Dios. ¿Qué es esto? Almacenaban comida aquí. Combustible. Agua. Colega, mira esto. Estaban acumulando suministros. Toca ducado. Caray. Dios. El S.I. lo construyó para que algunos pudieran sobrevivir a la plaga. Como el arca. Sí, era una especie, como una especie de arca, sí. El arca de Noé, de la Biblia. Pero allí, el objetivo era salvar parejas de animales. Y aquí, seguramente solo a mamonazos del S.I. No parece que sea para la gente corriente. No, cabrones egoístas. Y tampoco parece que nadie llegase aquí. El virus fue más rápido que ellos. Se hizo justicia. Ojalá un par de cajas de esas fuera solo de Nutella. Mira estas cajas, son Nutella. Dos cajas de esas de Nutella. Necesitaba para sobrevivir. Tenemos que encontrarlo, ¿entiendes? Yo iré delante.
¿Qué haces? ¡Escóndete! ¿Pero qué haces? ¿Qué sentido tiene eso que acabas de hacer, Mónica? De verdad te lo digo, ¿qué sentido tiene? Vale, voy a hacer una cosa. Dadme un segundito. Explosivas cortantes. Es que eso fue absolutamente innecesario, te digo, tío. ¿Qué sentido tuvo hacer eso? Comentad, a ver, ¿qué sentido tuve hacer esa mierda? Ninguno. Es que no tuvo ningún tipo de sentido hacer eso. Wow. Vale, eso. Hay gente aquí, no, gente que no veo. Ah, amigo, si está aquí. Wow, esto parece. Madre mía, el Mercadona, la cantidad de gente, tío. Ay, 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 ay. Cuando me pongo nerviosito, cuando me pongo nervioso. Madre, arrancando la cabeza a los coléricos, ¿lo veis? Arrancando la cabeza a los coléricos como si fueran. Madre mía, la moa. Racha de 25. Espera, espera, los de las flechitas subo yo ahora. La moa. La One se nos muere, tío. Walsh debe andar buscando algo ahí dentro. Se nos muere todo Cristo. Yo intentaré encontrar vendas. No te dejaré. Deja ya de hacer de madre coraje y lárgate. Encuentra a Walsh y quítale la puñetera llave, Aiden. O estamos todos muertos. Volveré a por ti. Te lo prometo. Nos acaba de pegar un subidón del azúcar de la Nutella que nos acabamos de poner como animales ahora mismo. El resto puede. Espera. ¿Sabes? Te pones a meter a dar bofetones a mano abierta. Pero como pan, es amigo. Te pones a dar hostias como panes. Venga, va. Que me tenso. Como me tense otra vez, os reviento. Ah, ahora modo sigilo activado, en serio. Modo sigilo. Venga ya, tío. Sí, nada, nada. Me la juego muy top. Me la juego muy, muy top y voy a tope. Mira lo que os digo. Me la juego muy, muy, muy top y voy a tope. Voy a meter esta aquí. Y aquí meto esta. Sí. Me la juego. Me voy a poner hostias. Me voy a poner a dar hostias como panes. Ya. Me la juego, amigos. Me la juego. Ah, vale, son nivel 8. Le van a reventar. Vale. No, 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 no. A nadie le importa que muera este Jaden, además de hacendado. Me han comido. Me han comido, amigos. Me han comido. Me han comido. ¿Puedo correr? ¿Puedo huir? ¿Puedo coger cosas? Estoy a 25 metros. Intentaremos correr. ¿Y si corremos? ¿Nos funcionará la técnica del correr? Ay, no. Es que son 30, son 25 metros. ¡Ah! Son 25 metros, no son tanto. ¡Ay! Corre, 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 Aiden, por tu padre. Corre, 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 corre. Va a salir muy mal esta mierda, ¿no? Sí. Va a salir fatal. Menos mal. Puta madre. Va a salir estupendamente. Adentro. No te acerques tanto.
Vale, venga. Aquí creo que hay de estos. Pavo, pavo. Walt. Bueno, a estas alturas es un poco chorrada, la verdad. Esto que estamos haciendo ahora mismo es un poco chorrada a estas alturas. No les quita nada. No, esa es un nivel super bajo y ellos son nivel 8. Es decir, ellos están ahora para reventarnos. Es para lo que están ahora mismo. Están a nuestro mismo nivel, pero aunque esté a nuestro mismo nivel, están muy por encima de nosotros. Entonces, hace muchísimo daño. Pues. Mucho, mucho daño. Los coléricos a tu mismo nivel te revientan igual. Les haces daño si estás dos o tres niveles por encima. Si no, no. Te crujen. Nuestras camas. ¿Por qué no recuerdo haber hecho esta foto? ¿Quién escribiría esto? A que se lo hizo Walt. A que Walt estuvo cuidando de nuestra hermana. ¿Cuánto te va? A que nuestra hermana está viva y la estuvo cuidando Walt hasta ahora. Ha llegado el momento. Tranquilo. ¿Pero qué? Joder. Porque estaban aquí en la X-13. No será Papa Waltz, ¿verdad? No será nuestro padre. Ahora ya veis que como que le da otro tono. ¿No os dais cuenta que a Walt ya no le lo ve como... Lo ve como... Tiene como otro tono. ¿Os dais cuenta? Como que se preocupa de él y tal. O es su padre o cuidó de nosotros o algo así, tío, seguro. Creo que van a ir por ahí los tiros. Sigo buscando a Walt, la One. No encuentro.
encuentro vendas. A la mierda con eso, Lawan. Busca una salida y sal de aquí cagando leches. Aiden, si están lanzando misiles desde aquí, tenemos que encontrarlos. Yo me encargo, en cuanto encuentre a Waltz. Busca Waltz. ¿Y qué me dedico yo? A buscar chatarra. Muy bien. Todo muy lógico. Me refiero al total de horas que lleva, sobre unas 70. 70, 70 y algo. Le he dado fuerte, ¿eh? Le hemos dado fuerte aquí, ¿eh? Hemos jugado mucho, mucho a Dying Light. ¿No veis el cambio de registro de la música y todo cómo cambia, tío? Cómo parece que tiene como otro tono. Si la One es mía, no coincide, quiero decir. La One es así morenita y nuestra hermana era así de piel muchísimo más clarita. No es la misma. No es la misma chica, tío. Déjalo. Vete de aquí. Waltz, ¿dónde estás? Esta vez no te escaparás, ¿me oyes? Tres golpes al aire. Tengo que ir primero por los de los estos porque son muy pesados los de... Pasa que no sé dónde están. ¿Dónde está? Ah, vale, está con ellos. Es que el de los... El agua, el del fuego es muy pesado, tío. Creo que se queda aquí, o sea. Venga, ya está. Prepárate para sangrar.
Si le doy ahí un golpecito, tío. Ah, o sea que haces el dash y te da igual. Tres veces. Vale, sí, había por aquí, por aquí, por aquí. Richard, te llama la atención el DLC Reina Bruja. Es que, buah, estoy súper off de Destiny, Christian, tío. Hace años, literalmente, que no lo juego, tío. Sinceramente, desde que se hizo free to play y tal, no volví a jugarlo más, tío. Estoy fuerísima de Destiny y me fastidia, la verdad, pero ahora mismo no. Hace eones que no juego Destiny ni nada. Cero. Ah, mira, Mía. Mía sigue viva, tío, y la lleva él. No tengo tiempo para ti, bro, ahora, Pinta muy mal también para... Pinta muy mal para todo el mundo, tío. Pinta mal para Lawan, pintó fatal para Frank, pinta horriblemente para Aiden. Pinta fatal para todo el mundo, tío. ¿Qué tal, Giovanni? Pinta fatal para todo el mundo, si os dais cuenta, tío. Mía. Mía, ¿eres tú? ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Waltz? ¿Qué haces? Tengo que entrar ahí. ¿Waltz? ¿Qué haces? ¿Waltz? Mía, no veo nada, papá. La familia es lo primero. Aiden ha encontrado el hangar de los lanzamisiles. En el nivel inferior, bajo el bloque G. Hay montones de ellos. La ciudad no sobrevivirá a los siguientes ataques. ¿Qué? Se suponía que la ibas a sacar de aquí. ¡Vete de aquí ahora mismo! ¿Me oyes? ¿Lawan? ¡Mierda! Hombre. Basta de jugar al ratón y el gato, Aiden. Márchate. No quiero matarte. Esa era mía. La trajiste aquí. Sí. Ahora vete. Mientras puedas. Esta es mi última advertencia.
qué va todo esto? ¿Para qué necesitas a Mia? ¿Está viva? En cierto modo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la has estado torturando así? No recuerdas nada de verdad, ¿no? Dame la llave y detén los ataques con misiles. Ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Esta ciudad tuvo su oportunidad, Aiden. Hace años. Antes de que destruyan. Han muerto muchos. Pero se salvarán muchos más. ¿Qué? ¿De qué cojones estás hablando? ¿Por qué me persigues, Aiden? ¿Qué quieres? Le prometí a Mia. ¿Qué le prometiste? ¿Por qué sigues haciendo como si no supieses la verdad? Concéntrate, Aiden. Intenta. ¡Aiden! ¡Vamos! ¿La curarás? Estoy haciendo lo que puedo, pero está débil, más que los demás niños. Por eso pilló el virus. Pero tú puedes salvarla, Aiden. A menos que... Verás, la gente quiere detener mi investigación. No son conscientes de lo cerca que estamos de encontrar una cura. Pase lo que pase, debemos seguir juntos. ¿Te quedarás? No. No se lo prometiste a ella. Me lo prometí. No. ¡Nos torturaste! ¡Me estabas haciendo daño! ¡Y a mí! No, Aiden. Nunca le haría daño a mi propia hija. Mia es mi hija. Y tú lo sabes. ¡Os pillé! ¡Papi! ¡No podéis esconderos! Estaba buscando una cura. Para ella. Para todos. Con tu ayuda. Y la encontraré. Pase lo que pase. Por eso necesito esta llave. O sea que digamos que... La llave para intentar curar a mí éramos nosotros. ¡Tenemos que detenerlo! Da un paso más y te mato. Dame la llave. No puedo. Mia la necesita, Aiden. Los misiles borrarán la ciudad del mapa. No hay otra manera. El proceso debe hacerse hasta el final. No permitiré que ocurra. Entonces... Yo soy su padre. Es un poco Vader, ¿eh? Es mi hija. Me acaba de tirar abajo. Ah, vale, sí. Pensé que me moría o algo. No. Vale, puedo volver a subir. Lo que sería estupendo sería volver a subir. Puedo volver a subir para partirte la cabeza, Walt. Sí, creo que sí. ¿De verdad quieres que haga esto? Joder, es una chetada ese ataque. Bueno, anda, vale. Ah, si spamea solo ese ataque. Spamea de forma muy loca ese ataque, tío. Vale, tres ataques. ¿Qué se hizo? ¿Se curó? Se puso una venda o... No tiene... Nadie piensa en Monchito. Nadie se acuerda de Monchito. ¿Os dais cuenta? Van a tirar misiles y Monchito... Tira otro, ¿no? Hace como... Ataques al solo al suelo, tío. Y te dejaré vivir. Hostia, mete ese puño hacia arriba, tío. En plan, te meto un puñetazo que te reviento, pavo. Te destruyo. Al fin y al cabo, solo eres humano, Aiden. Es un mal tío. Monchito is back. Monchito volverá.
ojalá Monchito de voz final, os dais cuenta, ¿eh? Hola, soy Monchito. Y me vengo a comer a tu perro. ¿Ves lo que está pasando? ¡Se nos acaba el tiempo! No, pavo. What the fuck? ¿Pero dónde vas? Ah, qué hijo de perro. No, claro, si te metes ahí. Anda, que no sabe este ni nada. Si, sabe que si me meto aquí. No, 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 no. No, no, no. Déjame tomar esa mierda. Que ahora para cambiar toda esta movida. Nadie sobrevivirá. ¿Pero qué haces? Oh. Vale, vale, pues nada, a larga distancia ya está. Le entra como la neura, ¿no? Se mete por aquí. ¿Dónde estás? A ver. El comportamiento humano. Te has hecho más fuerte. Y me das, me tocas, Pau. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está drogado. Wow, te estás drogado, hermano. No tengo esta mina, tío. No tengo esta mina, no tengo esta mina. Te has hecho más fuerte. Con el arco. Da la sensación de que tarda horrores en recargar la estamina, tío. Tía, te echa hacia atrás. Te veo. El que quiera sobrevivir, solo piensa. A ver, tío, es que sería un poco idiota si no usara esta mierda. Que eso, tío. Sabes que eres un monstruo. Fracasarás, Aiden. Uf, vaya fechazo que se comió en el pecho, tío. Pero no te fracasarás, Aiden. Te has hecho más fuerte. Pero no tanto como para vencerme. ¡Pagará por esto! Ay, pues bájate. Te escucho por... Te has hecho más fuerte. Fracasarás. Te has hecho más fuerte. Pero no tan. Fracasarás. Uy, uy, uy. Este es la única oportunidad de mí. Relájate, Aiden, tío, relájate, por favor. Buah, este lo va a reventar ahora, tío. Lo va a reventar. Vamos modo Dios activado. Waltz, es nuestra última oportunidad. Siempre has sido así, Aiden. Honesto, noble. Por eso ella te quería tanto. Fueron los políticos, los cobardes del S.A.I. y los nobles ciudadanos los que nos lo quitaron todo. Dame la llave, tío.
detuvieron mi investigación. Os dejaron a ti y a todos los demás niños en la calle. Sabían que estas pruebas eran nuestra única oportunidad para encontrar la cura para mi hija, para todo. Tú sabes que quería salvar a Mia, igual que tú. Pero tiene que haber otra forma. La hay. Retírate, Aiden. El X-13 es su última oportunidad. No puedo hacer eso, hermano. ¿Por qué quieres salvar a una ciudad que solo te ha causado dolor y sufrimiento? Porque eso no es verdad. He conocido a gente buena allí. Hombres, mujeres, niños. Luchando por sobrevivir. Por seguir siendo humanos. Si de verdad estás buscando una cura, ¿los sentenciarías a todos a muerte? ¿Eso es lo que querría Mia? ¿Qué diría si supiese que todo el mundo ha muerto por su culpa? Tienes razón, Aiden. Tienes razón. Ella no querría esto. Eso no puede descubrirlo. Jamás. ¿What? Bofetón que me acabo de comer, papá. Eras la hostia que me has hecho. No te había visto. Ostras, vaya viaje que me metí. Hermano, qué piedrazo, tío. Uf, suena a carótida, ¿eh? ¿Os dais cuenta que no suena eso a carótida? Solo os separan de ellos unos pocos minutos de oscuridad.
La llave la tiene Mia. En la máquina que por fin la curará a Aiden. Pero no te acercarás a ella. ¡No, Walt, no! ¿Cuántas veces nos vamos a enfrentar a este pavo, tío? Pregunto. Ah, vale. ¡Ostras! ¡Qué guapo, chaval! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Bueno, ¿qué? ¿Esperas o qué? ¿Por qué huyes, tío? Claro, nosotros estamos mucho más rotos que Walt, tío. Llevamos 123 inhibidores. O sea que mira, a ver. 123 inhibidores, papá. 123 inhibidores. Aplasta. 123 inhibidores contra un puñado que se metió ahí, tío. Tenemos que parar esto. Y dice, hostia, este pa' mí. Dame esa llave o matarás a todos. ¿No lo entiendes? Aiden, no. No, Mia. ¡Mia! ¡Vuelve! ¡Ya! Mia, ¿eres tú? Aiden, ¿qué te ha pasado? Madre mía, ¿cómo está Mia? Mia, necesitas la llave. Sin ella la ciudad será destruida. ¡Te lo suplico! Esto ha ido demasiado lejos. ¡Mira deprisa! Necesitas oxígeno ya mismo, ¿entiendes? Sin él, no puedo curarte. Llevas años intentando curarme. Ya no puedo más. Salva a esa gente, no. Aiden. Oye, id sacando los que podáis de la ciudad, ¿eh? Porque no, esto no lo paramos, ¿eh? No se para. ¡Ayúdame! Perdemos a Mia, perdemos la ciudad, perdemos a Frank, perdemos a Lawan, nos convertimos. Es tragedia, hermano. Drama. Puñetero drama, tío. Dramón. ¡Deprisa! ¡El generador! No, por favor, que me da ansiedad. Cuenta atrás. Mal momento para hacer de madre coraje, Aiden. ¿Tienes a Waltz? Sí, Lawan. He encontrado a Mia. ¿Y la llave? No está. ¿Qué? La llave se ha destruido, Lawan. Pues reconstrúyela, Aiden. Mierda, esos misiles borrarán la ciudad del mapa. Estoy en la sala de control. Intentaré detener el lanzamiento. Hazlo rápido. Vamos, hazlo. No pasa nada. Está tocando botones sin saber. Aiden, no lo hagas. No puedo detenerlo, Lawan. Ansiedad. ¿Y si cortamos la energía de la ciudad? Hay que llegar a la central de energía solar, demasiado Aiden, lejos. No. Ay, no. Ansiedad. Tiene que haber algo que podamos hacer.
Los misiles. Podemos detonarlos antes de que se lancen con los explosivos que encontramos en aquel almacén. Vale. Vale, eso podría funcionar. Iré por ello. Espera, Lawan, deja que... Aiden lo destruirá todo. Pero hay que detonarlos manualmente. Yo puedo hacerlo, pero tienes que marcarme. No. El X-13. Los perderás a todo. A todos los que amas. Lista para activar los explosivos. ¡Corre! ¿De verdad la ciudad merece que lo pierdas todo? Lawan, eres la persona más fuerte que he conocido. Lo sé. Coge a Mia y marchaos. La salvarás, Aiden. Encontrarás la forma de hacerlo. Sé que lo harás. Lo siento. Te he fallado. Lo siento. Lo siento tanto. Sigan la ruta de evacuación hasta la salida más próxima. Te tengo. Estás a salvo. Aiden. Saldremos de aquí, Lawan. Tu mundo, tus reglas. Apresuraos y sed testigos, porque estas son las noticias de la última ciudad que queda. Se ha establecido un comedor social para los ciudadanos más pobres en el centro de la ciudad. Se solicita a los granjeros que donen los productos. Hemos sobrevivido una noche más, pero muchos de nuestros seres queridos no han tenido tanta suerte. Tened cuidado y ayudad a quienes lo necesiten. Todos somos supervivientes. Somos una comunidad.
Monchito, eres tú. ¿Eres tú, Monchito? Tío, ¿qué pasa? ¿Se quedó esto para allá? No me fastidies que se quedó el juego pillado al final, por favor. Así sí se quedó trabado. Qué bien, qué maravilla. Qué estupendo. Pues muy bien. Pues muy bien, sí, sí. Toma el crasheo que te acabas de comer. ¿Sabes? ¿Qué, colega? Me fastidies, tío. Una hora después, vale, vale, espera, no, no, que ya está, ya está. Ya está, que la cosa va. Media hora después, el tiempo de carga más largo de la historia. El juego no cargó, no tardó más de cargar en ningún momento, más de 5 segundos, y esta estuvo 40 segundos. Muy bien, estupendo. Garantiza verdad y justicia para todos. Sí, a no ser que te escuchen decir el nombre de Jack en alto y entonces te pegan un tiro en la cabeza. Gracias. ¿Qué bebes? Cerveza, pero solo bien tirada. Si estás bebiendo en cerveza, hermano. Estás bebiendo en botella. Qué tirada ni hostias. No está mal. ¿Un paquete de Baines? Para Jack Matt. Demasiado tarde, Jack está muerto. Miller es la jefa. Hasta que alguien la apuñale por la espalda. ¿Ha pasado alguno de los míos por aquí hace poco? ¿Te refieres a un peregrino? ¿Por qué lo preguntas? Busco a un amigo. Pensaba que venía aquí. Vino un peregrino, pero ya no está aquí. ¿A dónde ha ido? Donde le llevase la carretera, como todos vosotros. ¿Encontró lo que estaba buscando aquí? Por lo que dicen, sí. A su hermana. Pero dicen que estaba tan débil que solo sobrevivió un par de horas. Se quedó con ella. La enterró bajo un viejo olmo y después puso rumbo al horizonte y siguió caminando. Pobre hombre. Si no hubiese sido por él, no quedaría un ladrillo en pie en esta ciudad. Entonces, ¿por qué se marchó? Dicen que estaba empezando a cambiar, que tomaba una droga que lo destruía. La gente como él está mejor ahí fuera. Buenas noches y buena suerte, tío. Puro Dying Light, sí señor. Buenas noches y buena suerte. Pues, realmente, vamos, sin ver el otro final, sin ver la otra opción, pintaba igual de triste que este. Sin ver la otra opción, pintaba igual de triste que este. Porque la otra opción era
Dejar que se dispararan los misiles, salvar a Lawan, pero destruían la ciudad. Sobre el papel. Sobre el papel. Entonces a mí llegó un momento, tío, que me pareció más lógico salvar la ciudad que salvar a Lawan, tío. ¿Sabes? Sinceramente. ¿Sabes? Es que, sinceramente, me parece, sobre el papel me parece mejor este, sinceramente. ¿Sabes? De las dos opciones que había, sobre el papel, esta me parece más lógica, la verdad. Es así. Tenías que decidir o que muriera uno o que murieran miles. Hombre, sobre el papel es una decisión bastante, bastante fácil ahora. Pero bueno, estamos hablando de Dying Light. Aquí no hay finales fáciles. Realmente la gracia del juego es esa, ¿no? Que realmente, pues hombre, te ponen situaciones complicadas y te ponen situaciones un poco, ¿sabéis? Para... ¿Sabes? Es tal cual. Sobre el papel ahora mismo las opciones que teníamos eran esas dos. Es decir, salvar a la ciudad y perder a Lawan, o salvar a Lawan y perder la ciudad. No creo que hubiera sido buena idea salvar a Lawan, porque, bueno, lógicamente, la vida de uno vale menos que la de miles, eso lógicamente. Pero también porque, conociendo a Lawan, seguramente te hubiera odiado por hacerlo. Sinceramente, creo que conociendo el personaje de Lawan, si la hubieras salvado y hubieras dejado que se hubiera destruido la ciudad, seguramente te hubiera odiado. O sea que, visto lo visto, yo hice lo que me pareció menos mal. Me pareció lo que era lo que... De que menos malo. Depende de quién sea la verdad. Con Lawan no tenía ningún tipo de problema. Primero la ciudad que Lawan. No tengo ningún problema, no tendría ningún problema, la verdad, sinceramente. Me parece un personaje simpático, pero tampoco es un personaje que vuelva muy loco el personaje de Lawan, la verdad. Pero conociéndola, seguramente te hubiera odiado. Te hubiera odiado. Pero bueno, está guay, es un poco lo que tenía... Quiero decir, lo que tenía en mente, porque, bueno, es un juego de grises, realmente, ¿no? No esperaba que hubiera... Bueno, no esperaba. Viendo cómo está desarrollándose nuestra historia, no pensaba que fuera a haber un final feliz, por decirlo de alguna manera, o completamente feliz. Yo me parece que es un final acorde a lo que estábamos jugando. Ha estado guay, ¿eh? Ha estado guay. Así que esta parte final... ha estado guay, ¿eh? Me ha gustado la parte final en lo referente a la historia. Me ha gustado, sí, señores. Me ha gustado. En lo referente a la historia, este epílogo, esta parte final... está chulo, la verdad. Está chulo. Yo hubiera salvado a Monchito. ¡Monchito! Monchito, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde estás, Monchito? Vale, pues nada. Estado de servicio en línea, tenerla conectado. Ah, estupendo. ¿Y qué? 68 horas, 31 minutos y 48 segundos. Eso es lo que tardamos en terminar, pues nada, la primera partida. La primera partida, tal cual. Sí, pero luego no puedes... si lo digo, no... Lógicamente, por el final de la historia, es decir, por cómo termina la historia, porque, según se nos cuenta, Aiden abandona la ciudad y deja atrás la ciudad, no puedes terminar ninguna misión. Porque no puedes, por seguirse... Claro, dentro de la lógica y continuando con lo que nos dice la historia,
una vez que terminas el juego, ya no puedes seguir, no puedes continuar haciendo misiones. No puedes. Lo que supongo que te sacará... Supongo que te sacará al momento donde decides, ¿no? Ah, vale. Vale, vale. Me callo. Enhorabuena, has completado el juego en la misión o la historia principal de Dying Light 2. Puedes volver a Ciudad de Viledo para terminar las misiones y actividades. Vale, vale. Estupendo, porque pensé... A ver, siguiendo un poco la lógica de la historia, pensé que no ibas a poder hacerlo. Porque él te dice... y tendría toda la lógica del mundo, la verdad, que no, que no pudieras. Porque te dice... explícitamente que dejó la ciudad y que se fue. Entonces, siendo un poco chiquitiquismiquis, esto no tiene razón de ser. Es decir, tendría bastante, bastante más lógica la otra opción. Es decir, que no pudieras hacerla, que no pudieras seguir. Porque se está pasando el forro de la final de la historia por el forro, básicamente. Para que esto sea posible, se repetirán algunas decisiones en la historia. A partir de ahora, el juego se restaurará en un desafío de contenido, tendrás oportunidad de obtener de otras armas equipo de mayor rango. Vale.